Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo. Yo soy Leyen y estamos aquí en el tercer episodio de Stardew Valley Expanded. Siempre recordaros que si lo estáis viendo desde YouTube, pues que esto está en directo en Twitch. Ahí abajo en la descripción tendréis el tweet, tanto Twitch como Twitter, para seguirme, que por ahí siempre pongo la información de tanto los directos como los vídeos. De todo, ¿vale? Ahí está toda la información para que no te lo pierdas, no te pierdas nada. Y los que estáis en Twitch, pues recordaros que si es la primera vez que estáis por aquí, pues deciros que abajo en la descripción está mi canal de YouTube, que esto será totalmente resubido. Es parte de una serie, la cual llevamos 2 días. Y es la primera vez que juego con mods, ¿vale? Y el mod es el mod del Expande. Ahora mismo no le he metido ningún mod más. Estoy mirando a ver si le puedo meter alguno sin que le venga bien. Lo que yo quiero es que me cambie un poco lo que viene siendo la interfaz un poco de los juegos, ¿sabes? Que estoy aburrido un poco de estos colores siempre y pues intentarlo cambiar un poquito de color lo que viene siendo la interfaz. Deciros también que hoy se está estrenando en el canal ya el primer episodio del Stardew Valley Expanded, así que si os queréis pasar por allí y dejar vuestro apoyo, se agradece muchísimo, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir por donde íbamos. Tenía que mirar, bueno, el tema peces, vamos a pasar. No es nuestra misión ahora mismo lograr todos los peces, ni mucho menos. Y lo que vamos a hacer entonces, vamos a ir a la mina. Porque tenemos poco. Vaya, no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar e irnos a la mina. Esto está bastante bien ya así. Así que no. Ordenamos todo esto por aquí, ¿vale? Nos llevamos la comida que nos haga falta y lo que no nos haga falta lo vendemos y se acabó. A ver un segundo. Esto por aquí. ¿Qué me haría falta? Comida. Comida me haría más falta. Nos podemos llevar la barrita esta y listo. Vámonos para la mina. Nada. Eso ha sido la presentación y ahora pues ya vemos a ver lo que vamos a hacer. Recordad que esta serie se va a subir al completo en el canal, en plan sin editar y sin nada, porque me gustaría tener el tema de una granja entero, sin ningún corte grabado. Entonces, pues, vale, de mi granja principal hay muchos vídeos y muchas cositas en el canal y se ve la evolución de la granja, pero me molaría tener una granja al completo grabada y subida al canal, que siempre estará guardada ahí, ¿sabes? Entonces, pues como me mola, pues ya está. Lo estoy haciendo así, por eso, ¿vale? Vale. Vamos a la mina y a ver cuántos pisos podemos bajar. Recordar que tenemos que bajar, no. Tenemos que mejorar el pico, sí o sí. Cuando hagamos esta bajada, vamos a ir a... ¿qué es eso? Toma, ¿te gusta eso? Eso va a ser una dura pasada. Mi disculpa, eso tiene que estar un poco mal traducido o algo. Sí, sé que la danza floral es mañana. Mi asistencia fue solicitada, pero el alcalde Lewi por el alcalde Lewi. Vale, ostras, los eventos estos especiales que hay, ¿serán iguales? ¿O habrá cosas nuevas, sabéis? No lo sé. Lo iremos viendo, lo iremos descubriendo un poquito. Vamos a ver qué tal son los nuevos eventos, ¿sabes? Que no sé si son nuevos o si hay algo diferente. Seguro que están los NPC nuevos. Así que puede ser que haya algo diferente. Y estaría guay que estuviese. Que fuese diferente, la verdad. Estaría muy chido. Vale, vamos a coger hierro. No creo que nuestra misión sea bajar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un pico de caca, podríamos decir. Para picar estas piedras. Entonces. Lo veo complicado bajar mucho. Con bajar 5 pisos a lo mejor y farmear mucho hierro, lo veo más que bien. De volumen y todo está bien, ¿no? Ostras, vi en Twitter que de aquí a un chaval, bueno, no sé si era un chico o una chica, me da igual, le salió una esquila prismática de los cristales esto. Super random, tú. Pues a partir de ahora romperé todos los cristales. Ahí sí me sale a mí también. Es que hay que picar 3 veces, tú. Es demasiado, ¿no?
Eches. Ahí. Es demasiado las veces que hay que picar. Cuesta muchísimo. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más rápido. A ver si tenemos suerte. Vale. Es que... ahí... vale. A ver si tuviésemos suerte. Mira, suerte. A partir de ahora voy a romper todos los cristales, porque si a esa chica o a ese chico le ha salido una esquila prismática, a mí por qué no, ¿no? Es la primera vez que veo que pasa eso, ¿eh? O que los cristales esos dan algo que no sea nada, ¿sabes? Bueno, alguna vez da cuarzo, ¿no? Los cristales estos. Da cuarzo refinado, si no me confundo. Pero vaya, no he visto que dé nada nunca especial. ¿Esta qué espada, eh? Filo de hierro, 12.25. Oh, es mejor, ¿eh? Lo que pasa es que es más lento, nos da defensa y nos da peso, a ver. Lo que pasa es que es ultra mega lenta, ¿no? Podemos aguantar con esto, sí, eso. Si vemos que es muy lenta, pues cambiamos a la otra y se acabó. Bye. Está guay, está bien. Me gusta. Hemos matado a todos los bichos y no nos dan escalera. Mala suerte eso. Vale. Después de todo vamos bastante bien. Ya estamos en el 44. Con bajar al 45 me vale. Y bajando de 5 en 5 ahora mismo que no tenemos el pico mejorado me vale bastante. Y además estos niveles está muy bien que los vaya farmeando lentito. Y que vaya matando todo lo que viene siendo los polvos. Los polvorines, eso. Porque eso nos dan carbón. Y entonces, pues, es bastante factible. Voy a matarlos, como digo. Porque tenemos tiempo. Debería de ir a dar regalos y eso. Ahora miraré a ver qué nos falta por dar regalo, a ver. Recordad que en esta serie solo estoy dando regalo a la gente nueva, ¿vale? A la gente que... que en plan, que podemos interactuar ahora con ellos. Por ejemplo, Marlon, Morris y después los NPCs nuevos más el mago que ahora te puedes casar con él, ¿vale? Que es lo que quiero ver y esas cosillas. Después lo de los NPCs antiguos, bueno, lo del Vanilla, pues ya en el canal le he hecho toda la cinemática a todos. En plan, tengo toda la amistad con todos, así que... no me interesa ahora mismo seguir con los NPC antiguos. Entonces quiero descubrir cositas nuevas. No es que esté buscando el 100% en esta granja. Solo quiero descubrir todo lo nuevo, ver nuevas cinemáticas, ver nuevas cosas. Nada más. No quiero el 100%. Y se acabó. Eso es el objetivo de esta serie. Ver todo lo nuevo que tiene el mod. Y ya está, un poquito más. Vale, a ver si encontramos otra bajada. Que no lo creo. Y además vamos a tener que comer mucho. Y son las 2:30, vale. Voy a picar porque mientras que viene el murciélago ese que se ha ido a Cuenca, no sé para qué. Se ha ido a Cuenca el tío. Vale, bajamos. Y la granja que teníamos, la minera y eso, que estaba aquí en directo haciéndola, pues esa la avanzaré yo. O porque ahora mismo quiero centrar todos los directos en hacer esta granja, porque es la que más me llama, la verdad. La otra granja se puede esperar. No tiene nada en especial, solo que minera y se acabó. Vamos a comer un poquito. A ver si esto da bastante energía. Da 25, está bien. Si nos diese para bajar otros 4 pisos, si nos diese para bajar 4 pisos más, sería una locura. Vamos a matar a estos bichos de aquí arriba. Estos bichos también tienen mucha probabilidad de darte la escalera, así que, mira. Y lo dicho, en esta granja no vamos con bulla, vamos a tardar el tiempo que tengamos que tardar en hacer las cosas. Me da lo mismo. No hay ninguna prisa por terminar la serie ni nada.
Lo que quiero es verlo todo despacito y pasármelo bien. Y se acabó. Enterarme del nuevo lore que hay. Y... Como personas normales. No queremos correr. Vale, vamos a abrir esto a ver si nos diesen algún anillo. Por lo que veo, los anillos desde que metieron la 1.5 cuesta que salga. Por lo menos el anillo brillante cuesta que salga aquí, la verdad. Pero bueno, debería de salir más a menudo. Vamos a matar a los bichos que no gastan energía y nos puede dar la escalera igual. Mira, esta piedra es especial. Esto nos va a dar un mineral. Vale, jade. Bueno, ahora toca la salida. Ahí. Aquí. Ostras. Esto hay que entregarlo a Gunther. Me gusta la espada, ¿eh? Aunque sea un poquito más lenta. Hostia, una maza de madera, tú. Las mazas son buenas, ¿eh? También. Nos quedan dos niveles. Voy a comerme todas las frambuesas, si hace falta. Y los puerros. Y ya está, no pasa nada. Yo creo que con eso encontraremos la bajada. Damos a este. Por favor, la bajada ya. Gracias, gracias. Vale, tenemos aquí cajitas. Y solo nos queda un nivel. Así que vamos muy bien. Tenemos bastante energía para eso. Tenemos comida. Vamos a bajar a nivel 50 fácil. Y tenemos tiempo también. No hay nada en este nivel, ¿eh? No hay materiales, no hay monstruos. Nada, piedras nada más. Qué triste. Muy triste. Vale, pues ya sí que bajamos. Esto que nos da otro tirachina, si no recuerdo mal. Ah, no, unas botas. Botas tundra. Vamos a ver si son mejores. 1-1. 2-1, son mejores. Esto salimos y lo vendemos. 18, 27. 12, 25. Más 2 de velocidad. ¿Cómo? ¿Será mejor la maza que la espada? Yo en mi granja principal, ahora que me he encantado una maza. La maza galáctica esa, que parece ser que es mucho mejor que la espada galáctica. Pero claro. Uf, es que es muy buena la maza, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que nos vamos a quedar con la maza y vamos a vender... A ver, otras botas. 1-2. 2-1. ¿Qué es mejor? ¿Tener más inmunidad y menos defensa o más defensa y menos inmunidad? Que se me lengua la traba. ¿Qué pensáis vosotros? La verdad es que no lo sé. 50-50, ¿no? Vale. Cogemos el carbón y bajamos. Y creo que nos vamos a ir. Porque quiero vender las cositas que tenemos aquí en el inventario. Todo lo que no... Hostia, teníamos una lágrima helada ahí. No la he cogido. Joder, qué suerte tú con la escalera ahora. Llevar todo el material. Si tenemos la escalera cerca y fácil, nos seguimos bajando y ya está. A ver, nada. Vámonos. Más minerales. Mira, jade. Tenemos jade por ahí. Buah, la maza es clave, ¿eh? Pienso yo.
Diamante. Empieza a cansarte. Vamos a comer. Vamos a bajar un nivel más, ya que estamos aquí. Pues sería feo no bajar ya al 55, ya que no hemos puesto. Nos comemos toda la frambuesa y listo. Dios, para picar el diamante. Lo que hemos tardado. ¿No hay nada? Venga, yo solo quiero una bajada. Muchísimas piedras, ¿eh? La mina es que es así, es tranquilita. Cuando toca estos niveles que no... El problema es el pico, ¿vale? Lo vamos a poner a mejorar ya, porque tenemos dinero de sobra ahora mismo. Y no lo podemos permitir. Y ya vamos empezando a mejorar picos, regaderas... por ahora, pico, regadera y hacha. Va a ser así. La azada nos da un poco más igual. ¿No nos va a tocar la bajada o qué? Ahí está. Ahí está. Bueno, habremos encontrado nosotros el mejor arma, ¿no? A ver cuánta energía da esto. Da más 40 de energía, está bien. Pero lo que necesito es la bajada, por favor. ¿Me está tomando el pelo el juego? ¿No voy a encontrar la bajada? Flipo, ¿eh? Gracias. Hola, tú. Qué pecha de monstruos. Espérate. Yo me los cargo yo en un momentillo, ¿eh? Nos vamos. Que estoy aquí, chavales. Quítate, pesado. ¿Hola? Vámonos, 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 vámonos. No me da tiempo a llegar a la casa, ¿no? Salir de la mina. ¡Corre, picha! Una hora. ¿En una hora estamos allí? No lo creo, ¿no? A ver. Encima el mapa es más grande. Ahora me venía mejor el mapa chiquitito. Hola, Deckard, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Deckard, por pasarte. Muchas, muchas gracias, agradece. No me da tiempo a llegar a la granjita. No da tiempo. Vale, pues no pasa nada. A ver si no me quitan mucho dinero. Sería lo suyo. Nos desmayamos y se acabó. A ver si no me quitan mucho dinero. Mira, tenemos hierro. Podemos transformar en hierro, vale. No nos ha quitado dinero, ¿no? Si no ha quitado, ha sido poco. Vale. Cogemos las recetitas y vamos a ver lo que... No tengo ni idea de cuánto dinero se llevó. Desapareció en cuanto me acerqué. Ten más cuidado. Vale. No han quitado dinero. Lo que pasa es que no sé cuánto. El jade va aquí. Y esto lo tenemos que llevar allí. Bueno. Un segundo, voy a arreglar el inventario. Todo esto no lo tenemos que llevar para allá. A ver. Soltamos comida, pico. Pico no.
Esto lo soltamos aquí. Hacha. Y regadera. Vale, ahora nos llevaremos todo esto y lo llevaremos a vender y a hacer cosillas con él. No sé si hace un cofre ya ahí para las armas, porque por ejemplo esa arma no la quiero vender. La espada forestal, maza de madera nivel 5, nivel 3. Yo lo vendería, la verdad. Sí, lo voy a vender. Y después estas botas las voy a vender, porque de todas formas me da igual. Me da igual uno y uno que... Me importa poco. Regamos todo esto. Mira, tenemos unas cuantas fresas para vender, que nos van a venir muy bien. Hoy es miércoles, no podemos comprar. De todas formas, no tenemos nada que comprar. Vamos súper, súper bien, ¿eh? Vale. Madre mía, qué fecha de regar, tú. Veremos. A ver, un momento. Tengo la fabricación. Nah, no tengo aspersores todavía de hierro. Una vez que tengamos aspersores de hierro, hacemos aspersores de hierro, ¿eh? Ahora mismo no tenemos el crafteo, pero una vez que lo tengamos, lo hacemos directo, ¿eh? Yo creo que para otoño ya podemos tener al menos la mayoría del cultivo automático, ¿vale? No será un cultivo muy grande, pero por lo menos ya es automático, ¿sabéis? El evento de la danza floral. Vale, pues no vamos a ir a vender nada. No podemos ir a vender nada, así que... Esto no lo quedamos. Y vamos a abrirlo otro día. Tampoco podía mejorar nada, así que voy a gastar ya lo que me queda de energía. Y nos vamos para el evento floral. A ver lo que hay. No tengo ni idea. Nos llevamos bellotas. Más pino por aquí. Ayer ya estuvimos viendo, en el capítulo de ayer, vimos ya... cómo es la granja y más o menos cómo lo vamos a organizar. Bueno, lo pensé así un poco por encima. Pero tampoco lo tengo muy claro, ¿sabes? Porque estas vallas que hay aquí, como comenté, me molestan bastante. Aunque creo que la voy a aprovechar para hacer tema de animales. No sé si habrá mucho más edificios nuevos, ¿sabes? No sé si habrá edificios nuevos. Creo que no, porque he ido a Robin, creo. He construido ya un silo. Y no... Venga, vale. Quitamos el tocón ese. Y no he visto edificios nuevos, así que no creo que haya ningún edificio. ¿Dónde construimos el silo? Ah, bueno, todavía no está hecho. Se está construyendo todavía. Madre mía, qué lento, ¿no? No sé si lo dejé allí al final de directo o ya lleva bastante tiempo eso ahí. Vale. Dejamos todo esto por aquí. Ya mismo habrá que hacer otro cofre de esto. Pero bueno. Nos vamos para el evento. Porque otra cosa no podemos hacer. Y después del evento es tarde y hay que dormir. Así que nada. Lo que pasa... Ah, vale. Que el silo todavía no está hecho. Iba a decir, voy a ir recogiendo, pero... Madre mía, qué pecha de pinos. ¡Ostras! Han quitado... En el vanilla. Está arreglado cutre. Aquí está la montaña bien hecha. Y una cosa. ¿Esto no se veía sucio en el evento? Ya no se ve...
No sé, me tengo que fijar en eso. Vale, veo a los nuevos por ahí. Esto vende lo mismo. No vende nada interesante. Vamos a hablar con la gente. No tengo nada para poderle dar. Estoy aquí por el pastel gratis. ¿Sí? Pedí a Sofía que baile contigo. Espérate. No es nada, un segundo. ¿Tenemos a alguien? Se lo podemos pedir. Creo que nos va a decir que no, que hace falta... Perdón, realmente yo no bailo. Vale. Vale, vale. Hace falta dos corazones. Esta mermelada de fresa es realmente extraordinaria. ¿Sí? No, no, no. Lo pedimos a Olivia, vamos a ver. Reuniones como esta me dan una gran oportunidad para hablar con Caroline y Jody. ¿Sí? ¿Quieres bailar conmigo? Querido, me temo que tendré que rechazarlo. Vale. Quería ver la bordería que nos soltaba la tía esa, ¿eh? A ver, vamos a hablar con Marlon. Hoy Marnie se ve encantadora. Marlon, pero bueno. A ver, ¿tú qué dices? El amor está en el aire y yo sigo sin pareja. Uy, Lewis, cuidado con este que te lo quiere quitar todo, ¿eh? Cuidado, Lewis. A ver, ¿tú qué quieres hacer? Bueno, empecemos. Todavía no, espérate. Andy, ¿qué tal? Encontré algunos puerros durante nuestra caminata hacia acá. Esto es mejor que la... mayoría, ¿no? Mayoría de la comida de aquí. Vale. Si tú lo dices. ¿Y había alguien nuevo más? Parece ser que no, ¿no? Por lo menos yo no lo veo. Vamos a bailar, a ver si pasa algo. Rasmodio tiene que estar por alguna zona. Lo que pasa es que no se le ve. Pero debería de verse. Debería de estar por ahí escondido, seguro. Míralo, ahí arriba está. Te he encontrado, Rasmodio. Vamos a empezar. El baile será el mismo, ¿no? Hay más personajes bailando. La musiquita y todo sigue siendo lo igual. Perdonadme, necesitaba beber. Fue divertido, hora de irse a casa. Venga, vámonos. Vale. Vamos a dormir. Lo que no sé si están los lingotes hechos. Un segundo, ¿eh? Ostras, no están hechos, tú. Vamos a hacer unos cuantos lingotes antes de irnos a dormir. Podríamos hacer... A ver, un momento, si cojo piedra. Vale, tenemos dos hornos. Ya va mucho mejor, mucho más rápido esto. Tenemos bastante dinero, así que vamos a poner ya el pico a mejorar, porque lo vamos a necesitar para bajar a la mina ya. Ya veis que tardamos muchísimo en bajar. Tenemos 2, 4, 1, 5, hay que hacer unos cuantos más. Dejamos unos cuantos más haciéndose para tener de repuesto. Y ya está. Ahora podemos coger el hierro que hemos cogido también. Y quemarlo. Como de todas formas tenemos tiempo todavía hasta que se termine la noche. Ya está. Ahora ya ponemos hierro a hacer. Y ya ese sí que lo dejamos mientras que sucede la noche y así vamos mejor. Venga, por favor, sal ya. Ok. Esto lo hemos regado, ¿no?
Que las judías nos vamos sobrado, ¿eh? Me aseguro que estén regadas porque si no, las podemos liar bien. Aunque ya las puse, ¿no? Las judías, creo que sí. Ya las puse porque me dieron una judía en un evento ayer. Así que creo que no hay problema por eso. 1400 más. Está súper, súper bien. Tenemos un montón de dinero, ¿eh? ¿Cómo? Estaba controlando tu contenedor de envío. Pierre y Sofía tienen muchos productos que enviar esta mañana. Esto es nuevo también, ¿no? Leye, estoy feliz que esté ubicando acá en Stardew Valley. Sí, porque esta traducción es nueva, porque tiene que ser de un diálogo nuevo. Acá en Stardew Valley. Y estás progresando mucho en la granja Expande. Necesito ir a la granja Fairhaven y controlar si Andy va a enviar algo. Él normalmente tiene alimentos de alta calidad del bosque Tizón. Debe de ser provechoso el que puedas recoger alimentos en tu patio trasero. Te dejo para que puedas trabajar en tu granja. ¿Esto qué quiere decir, tío? No sé a lo que viene esta cinemática. Me indigno y riego la escalera. Vamos a seguir dejando hierro hecho ahí. Que el hierro sí que tarda bastante, entonces poquito a poco pues se va dejando ahí haciéndose. Vale. Por dinero no nos van a faltar dinero, ¿sí? Vale, tenemos brea de pino también. Todo esto nos lo podríamos llevar ya para el centro comunitario. Uno de cada. Esto también. Sin que. Y un montón de las cosas de las minas también nos podemos llevar ya, ¿eh? ¿Qué hace falta? Vale. Ahora haremos eso, vamos a ir a llevar cositas y vamos a mejorar nuestro piquito. Y después pondremos a mejorar nuestra regadera, que justo no va a ser los días que ya no hace falta regar. Creo, espero y deseo. Debería de mirar a ver si mañana llueve, porque si mañana llueve es mejor poner la regadera a mejorar. Antes que el pico. Lo voy a mirar ahora antes de irnos. Las fresas, no sé si van a dar otra vez más. No lo sé, ¿eh? Puede ser que den una vez más. Vale. Tenemos esto. Hay que limpiar un poco la zona de ahí arriba, ¿eh? Hay que despejarla para poder salir bien. Porque hay mucha basura. Ya mismo me ha atacado otra vez el camino ahí. Y la liamos. Ok, pues vamos a vender esto. Vamos a mirar el tiempo. Voy a coger los lingotes de cobre. Y 5. Nos llevamos otro. Sí, y otro así. Para dejarlo ya en. En el centro comunitario, ya que tenemos que ir. El tiempo. Mañana tendremos un día hermoso y soleado. Entonces pongo el pico a mejorar. Ponemos piquito a mejorar. Y ya está. Sí, vamos bien. Voy a subir la recolección un poquito. Recogemos basura del suelo. Y ya si no encontramos a alguien de camino, pues se lo damos de regalo. Llevamos dinero para abrir las geodas. O sea, tenemos un montón de cositas. A ver quién podemos ver.
Lewis está por aquí. Podemos ir a la playa a recoger cosas también. Vamos a procesar las geodas. Recordar que primero tenéis que procesar geodas, después mejorar las herramientas. No hacerlo al revés porque si no, si empezáis a mejorar herramientas, no va a procesar las geodas, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis y no cometáis ese error. Ahora ya sí que puedo mejorar herramienta. El pico hemos dicho, ¿no? Porque mañana llueve. Mañana no llueve, así que pico. Recoger recompensa, ¿no? Donar. Tenemos un montón de cosas por donar. Muy bien, la verdad. Recoger recompensas. Mira, semilla de carambola. Esto es en verano, vale. Las carambolas son en verano. Vale, pues ya está, la plantaremos. Tarda 13 días. Está bien, sí. Vaya, como las carambolas de siempre, de toda la vida. Mira, aquí está Víctor, que le podemos dar un regalo. Oh, para mí, esto es lindo. Tú sí que eres lindo, Víctor. ¿Tienes algún plan para hoy? Creo que puedo continuar con el proyecto en el que estoy trabajando. Vale, para decir lo mismo. Vamos a ir a ver a Sofía. Vamos a ir a ver al nuevo granjero también. A Andy. No me he traído la azada, soy tonto, ¿eh? Soy tonto, tontísimo tonto. Podríamos hacer lo de los pollos. Bueno, cuando Robin termine de hacer el silo, la verdad. Porque está tardando, ¿eh? En hacer el silo. Vamos a subir. Ah, no, vamos a tirar por aquí. Por aquí vamos a la casa de Sofía directamente. Así que guay. Tiramos por aquí y nos ahorramos todo el paseo ese. Mira, ahí está Sofía. Ostras, ¿le gustará una almeja? Vamos a darle una almeja, a ver si le gusta. Eres dulce, gracias. Hoy no me siento bien. Vale. ¿Podré ver quién vive contigo ya o no? Todavía sigo sin saber quién vive aquí. Es que creo que aquí no vive nadie. Porque tienen las cajas de mudanza, pero están ahí en medio. ¿Esto? Ah, vale, que vendo los aspersores. A 4.000, chaval. Vino Luna Azul. Vino Luna Azul añejo. Madre. Habrá que probarlo cuando nos sobre el dinero, ¿sabéis? Qué guay que la gente venda sus propias cosas. Está súper chulo, tío. Llevamos esta setita. Vamos a ver al otro señor, al Andy. Tienes un montón de fresa, Andy. ¿Te la recojo yo? Ok. Mira, tiene cebolletas. Vamos a quitársela. Vamos a quitársela y a ver si está por aquí. Que no suele estar, ¿eh? No suele estar. Mira, no tiene ni puerta aquí en su habitación. Nada, no tiene nada. Tiene la casa hecha un destrozo, la verdad. Vale, por ahí no vamos a continuar porque nos metemos en el bosque profundo y no me interesa. Lo que tengo ganas también de ver es cuando se desbloquee el spa, que ahora hay una nueva casa, la de Susan, que se supone que está atrapada allí y que solo puede ir si... A ver si lo digo. En tren. Solo puede llegar aquí en tren. Así que... Vamos a vender lo que tenemos. Pasamos, subimos al centro comunitario también. O sea, tenemos un...
un montón de cosas. Hoy es el día de viajecitos, nada más, pero bueno. Son días que tocan hacer estas cosas y ya está. Esto lo vendemos, la cebolleta. Esto no sirve para nada. Esto tampoco sirve. Las almejas, el erizo, la ostra, la almeja también. Vale. Y las setas. Esto nos lo vamos a llevar por si vemos a alguien para regalárselo. Que viene bien. Y esas cosas que nos las vamos a llevar para vender. Esto va aquí. Y esto va aquí arriba, en lo de las setas. Ok. Nos podríamos llevar esto, ¿eh? Y entregarlo ya en el centro comunitario. Ya que estamos. Sí. Me lo llevo y lo entregamos todo. Venga, pues vamos por arriba. A ver si nos encontramos a alguien. Y ya gastaré esa pequeña energía que tenemos en talar algún árbol o cualquier cosa. Ya tampoco no nos queda mucha energía. Tengo ganas también que nos den ya lo de. No sé si elegís setas o murciélagos. No lo sé. Mira, seguimos recolectando, seguimos subiendo nivel. ¿Qué nivel de recolección llevamos? Nivel 4, ya mismo nos dará a elegir una habilidad de eso. Vale, pues. ¿A Robin teníamos que venir para algo? No. Vamos a ir al gremio de los aventureros. Gremio de los aventureros, que ahí podemos vender toda. Las espadas y las botas y esas cosas. Ok. Mira, hay más cosas, más puerros. También la zona de la cantera, no sé si estará cambiada también por el mod. No, ni idea. Y también lo que tengo muchas ganas de descubrir es cuándo vamos a poder utilizar. ¿Y esta? ¿Esta quién es? Drake. El valle está en buena mano con un verano aventurero como Marlo al frente. Venerado. Madre mía, no sé leer tú. Aventurero como Marlo al frente. ¿Pero esta quién es? ¿O este? ¿A ti se te puede dar regalo? No. Drake es quien aparece, tú. Vale. Vendemos. ¿Y esta? ¿Esto qué es? Cassandra. Hola. Estoy ocupada. Cassandra, eso quiere decir que te vaya. ¡Ostras! Cassandra, ¿no quiere un regalito? No, un narciso. Está enfadada, ¿eh? Bueno, vendemos esto, esto, esto y esto lo vendemos. Listo. Ostras, estos eran gente del gremio, ¿no? De aventurero. Porque Marlo me dijo que éramos 23. Yo era el número 23. O sea, que tiene que haber 22 anteriores. Junto a él, pues 21. Tengo ganas de utilizar esto. No deberías usar el bote de Marlon sin permiso. Hostia, ¿cómo llevamos la amistad con Marlon? ¿Con Marlon? ¿Es que no subimos amistad? Es que no le gusta lo que le damos. ¿Qué le puede gustar a Marlon? No lo sé. ¿Vendrá en la wiki? No tengo ni idea. Que no sé lo que le puede gustar a este hombre. Mi espada realmente ha recibido una paliza. Clint tendrá que echarle un vistazo pronto. Es experto en su oficio. Sí, ya. Qué guapo, cómo van vestidos, ¿eh? En el Vanilla no hay capa, ¿verdad? No se puede hacer ninguna capa, ningún gorro como ese. Está súper chulo, tío. ¿Cómo van vestidos? Me gustaría conseguirme un traje así, ¿eh? No sé si lo podremos tener en un futuro. Ojalá. Y eso, y averiguar para qué sirve el barco ese. Por lo que vi en un tráiler, creo que nos van a llevar a otra zona. Otra pequeña zona para cultivos y eso. Pero quiero verlo porque a lo mejor no es eso. Es otra cosa. No tengo ni idea. ¿Robin habrá terminado en mi casa? No lo sé. Mañana venimos y bueno, habrá que talar y todo eso. Para poner ya lo de los pollos y eso. A funcionar. Vamos aquí. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas cositas. Vamos a llevar aquí. Lo del autobús. Va. Todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda bastante. Esto y esto. Aquí. Vale. Ah, mira. Podemos haber traído. Vale, todo esto lo tenemos menos el cuarzo rojo, que ya mismo lo conseguiremos. Pero llegando a nivel 80, lo vamos a conseguir fácil. Peces no tendremos nada, ¿no? No, esto va todo aquí.
No sé si aquí o aquí. Entre los dos, ¿no? Vamos a ver. Aquí no va nada. No va nada, vale. Soy tonto. Para abajo. ¡Ostras! Hemos completado este sin quererlo, la verdad. Ay, fácil, rápido. ¡Pum, pum! Botín otoñal. Ya está, no tengo más nada, ¿no? Que traer. A ver, ¿nos desbloquea más cosas? ¿El tablón? ¿O qué nos va a desbloquear? El tablón, nada más. Cuando hagamos otro nos darán ya. Vale, pues ya está, ya no tengo más nada. Vamos a darnos una pequeña vuelta por el pueblo, vamos a pasar por ahí. Y a ver si vemos a alguien que no hayamos visto. Sofía tiene sus dos regalos. Andy le falta uno, Morris y Martin. Martin, de verdad que no sé dónde vive, ¿eh? Martin es el único que no lo ubico. Siempre lo he visto en lo de la parada del bus, que lo veo de vez en cuando. Después, Claire sé que trabaja aquí, que estará a punto de salir si no ha salido ya. Y si no, pues podemos entrar y podemos darle su regalo, a ver. Sí, Claire sigue aquí trabajando. Vamos a darle esto. ¡Oh, para mí! ¡Gracias! No puedo decir que sepa demasiado sobre Pueblo Pelícano. Lo siento, debería de irme. ¿Vale? Vamos a entrar a Morri y le damos también su regalo. Tú, un rábano. Esto no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gustas tú, ¿sabes? He estado leyendo sobre diferentes estrategias para optimizar la disposición de los grandes almacenes. Hoja es bastante estructurado acerca de de que las cosas sean consecuentes entre los locales, pero no me pregunto si. Pero me pregunto si tengo espacio para evolucionar y probar algunas cosas. Vale, esto lo que quiere es nueva, vale. Lo que quiere es que le ayudemos y que se haga el almacén donde el centro comunitario, que eso no va a suceder. Y tengo curiosidad de lo que pasará con Morris. ¿Se quedará vivía aquí en Pueblo Pelícano o qué? Porque tenemos amistad con él. No desaparecerá, ¿no? No lo sé. Vamos al salón, a ver quién hay. A Andy le gusta la cerveza. Lo que pasa es que la cerveza es un poco cara. Míralo, ahí está, tío. ¿Le compramos una cervecita? A ver cómo vamos de amistad con él. Andy. ¿Le compramos una cervecita? Son 400, ¿eh? Esto a ti no te gusta, ¿no? Esto no está tan mal. Gracias por el regalo. Bueno. Hola. Andy te está ignorando. Que te den por culo, tío. Mira. Me voy. Venga, pues vamos y guardamos porque ya no vamos a ver a nadie más. Ya es tarde. Y las casas están cerradas y todo. Así que a dormir. Debería de limpiar la zona de esta de aquí arriba. Vamos a ver lo que puedo hacer por aquí. Vale, tenemos el silo. Lo que no tengo es el pico, pero bueno. Limpiando un poco aquí, ¿sabes? Así. Pues ya por lo menos se podrá pasar un poco mejor. Ok, quitamos todas las hierbas de aquí. Vale, yo creo que más o menos se ha quedado esto más o menos limpio. El camino por lo menos, es que no tenemos pico, no podemos quitar todo eso, pero cuando tengamos el pico ya, empezaremos también a quitar piedras grandes, como estas. Y no sé si se podrá quitar ya piedras con el de cobre o habrá que esperar el de hierro, no lo sé. Esa ha sido una cosa que creo que me la he marcado. Pero bueno, la probabilidad está ahí. Venga, cortamos toda la basura que tenemos por aquí montada. A ver, soltamos todo esto. El narciso ese me lo llevo, me da igual. Y la comida debo de soltarla también.
Lo que voy a poner a hacer es cobre mismo. Que no tenemos mucho cobre, ¿eh? No tenemos mucho cobre como para poder mejorar muchas herramientas tampoco. Perrito, ¿me deja dormir? Gracias. No sé si hemos vendido algo o no. Sí, hemos vendido. Bueno. Vamos a tener un montón de dinero. Creo que es la vez que más dinero vamos a conseguir, ¿eh? Yo nunca he terminado una primavera con tanto dinero. Increíble. Hoy terminamos primavera seguro, ¿eh? Hoy va a ser un directito largo, ¿eh? Va a ser un directo largo. Vale, es viernes. Tenemos que ir a ver a la pitonisa. Mañana estará despejado y soleado. Vale. Hola, Lenin. Tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave para mi investigación del entorno local. Te ahorraré los detalles técnicos. E iré al grano. ¿Sabes esa cueva? Ah, no, te la dan antes del verano. No lo sabía. Creía que era en verano. ¿Sabes esa cueva vacía que hay un poco al oeste? Pues podría convertirla en algo útil para ambos. Me gustaría prepararla para atraer especies locales. Así yo las puedo observar en un entorno controlado y tú puedes quedarte con lo que produzcan. Puedo hacer que la cueva atraiga setas o murciélagos de la fruta. Los murciélagos te dejarán fruta de vez en cuando. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál preferís vosotros? ¿Vosotros que sois de setas o de murciélagos? ¿Eh? ¿Setas o murciélagos? ¿Setas o murciélagos? ¿Qué preferís? Yo siempre he cogido setas. Siempre. Porque, no sé, siempre me ha gustado las setas, pero podríamos cambiar y coger murciélagos hoy. En esta granja que es un poco especial. Y eso. ¿Podríamos coger murciélagos? ¿Cogemos murciélago? Vamos a coger murciélago. No sé si será muy malo esto, pero bueno. Vale. Te la dejaré preparada ahora mismo. No debería tardar casi nada. Gracias por permitirme hacer esto. Creo que gracias a los murciélagos podremos conseguir el invernadero antes del invierno, creo. Y lo he hecho por eso. Tenemos tres y dos se están haciendo. Vale. Esto ya no voy a sembrar más. Bueno, porque ya no da tiempo para nada más. Tenemos judías. Judías. Importante. Y un montón de patatitas. O sea, todo esto ya no lo vamos a ahorrar de regar. Así que muy guay. Muy guay. Vamos muy bien. La judía la voy a guardar por si acaso necesitara alguna. Ya está. Tengo una ahí por si acaso saliese alguna misión. De judía verde. ¿Que yo he entregado judía verde? Sí, la entregué. Haría falta hacer un encurtido, pero bueno. Lo vendemos todo, no nos preocupa. No tenemos miedo al éxito, así que venga. Tiramos milla. Vamos a regar lo poquito que nos queda. Ya nos queda muy poquito por regar, ¿eh? La fresa, creo que ya no dan más. Si dan, tienen que dar mañanas o... Bueno, a lo mejor alguna da antes del 28, ¿eh? Porque había algunas que estaban plantadas de antes, que nos dio Andy. Así que puede ser que esas sí que nos den. Y esto puede ser que nos dé un día más. Pero vaya. Hoy vamos a terminar con bastante energía, ¿eh? Vamos a hacer lo de los pollos. Así que voy a mirar cuánta madera me hace falta. Hacía falta 300 de madera, puede ser. Para lo de los pollos, creo que sí. Hacía falta 300 de madera y 200 piedras o 250 piedras, ¿no? Y dinero vamos sobradísimo, ¿eh? No sé por qué tenemos tanto dinero. Creo que ha encajado tan bien el tiempo. En plan, ha sido como un timing perfecto. Esto para que me lo llevo yo. Si no tenemos pico, no podemos hacer nada. Me voy a llevar esto, que sí que me haría falta. Esto también. Y ya está. Vamos a coger madera. Vamos a coger piedra.
Madera, piedra. Y creo que ya está, ¿no? No hace falta nada más. Aquí puedo poner a hacer algo más. Hierro, ya que no vamos a estar en mucho tiempo. Ok. Pues vamos para abajo, vemos lo de la vendedora ambulante. Y después vamos y compramos ya los pollos. También deberíamos de ir llenando el silo. ¿Veis? Ya podemos ir recogiendo. Y en cuanto que termine lo de los pollos, construí otro silo. Claro, lo que pasa es que no tengo arcilla. Ese es mi problema, que arcilla tengo poca. Y cobre también, ¿eh? Debería de ir a buscar cobre, pero claro, sin pico es complicado. Sin piquito es complicado, la verdad. Pues no tenemos nada interesante, la verdad. Yo solo vengo a buscar por si saliese el tema de... Vale, hay que limpiar lo de los pollos. Ahora que me acabo de acordar, digo, hay que limpiar la zona de donde van a estar los pollos, claro. Espero que no haya mucha piedra. ¿Dónde ponemos los pollos? Un segundo, ¿eh? Eso voy a poner una imagen de la granja que le hice foto ayer. Y lo vemos mucho mejor, ¿vale? Un segundo, ¿eh? Tardo poco, lo prometo. Esto tiene que estar en... Este lo encuentro rápido. Aquí. Y ahora tengo que buscar la foto que es esta, ¿no? Sí, esta. Vale. Os lo pongo en el OBS para que lo veáis vosotros también. Vale. Esta es la foto de... Se está viendo, ¿no? Sí. Esta es la foto de la granja. ¿Dónde ponemos lo de los pollos? Lo que pasa es que es muy grande, ¿no? Tanto uno como el otro, ¿no? Es como muy grande, pienso. Problemas. Problemitas. Es muy grande esto, tío. Hombre, a mí me gustaría ponerlo aquí en medio, ¿sabes? Aquí a lo mejor. Yo creo que es donde va a quedar mejor, ¿no? Y aquí tener la entrada. Yo creo que sí. Va a ser lo mejor ahí. Sí. Ahí lo voy a poner, ¿vale? Aquí vamos a poner tema pollos. Incluso cerdos también. Yo creo que vamos a aprovecharlo y hacerlo todo en uno, ¿eh? Porque esto para cerdos... Y para vaca y cabras, a lo mejor está bien. Puede ser que esté bien. No lo sé, ¿vale? Ya lo veremos. Vale, volvemos al juego. Yo lo voy a poner ahí arriba ahora mismo lo de los pollos. Así que vamos a limpiar. Un segundo que no veo el directo. Ahora sí. Y esto aquí. Vale. Más o menos, yo creo que lo voy a poner aquí, ¿eh? Así que vamos a hacerle el huequecito. Las hierbas estas no molestan, pero estas que sueltan... a ver si lo digo. Esto, lo que suelta la fibra, eso sí molesta, ¿vale? Esas hierbas no te dejan poner edificios. Venga, damos todos los troncos para que no me moleste. Yo creo que aquí ya sí cabe. Espero que la piedra esa no me moleste, porque como me molesta la piedra. Ok. Pues vamos muy, muy, muy bien, ¿eh? Me gusta cómo estamos siendo. Vamos rápidos. Bueno, rápido. Rápidos. Vamos a un ritmo normal. Y las cosas están saliendo muy bien, la verdad. Estoy bastante contento. Lo que me ha decepcionado un poco más, que la granja no tiene tanto hueco como yo pensaba, ¿sabéis? Yo pensaba que la granja iba a tener mucho más hueco, pero bueno. Corral, mira, justo. 300 de madera y 100 de piedra nada más. Poquita piedra. Ok, pues ya hemos puesto todo eso a funcionar, ¿eh? Ahora lo que pasa es que no tenemos maderita, pero bueno, vamos a limpiar un poco. Vamos a gastar toda la energía que nos queda en limpiar y damos una vueltecita y ya está. Y nos llevamos madera, porque ahora mismo madera hay poquita. Ti, 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 ti. Y tenemos que coger heno, ¿eh?
que no se me olvide. El heno, lo bueno es que no gastas energía. Y como veis, hay un montón por... Ah, digo, esto me debería de dar heno, ¿eh? Digo, es que a lo mejor dentro, fuera de la granja no me da heno. Pero sí, 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 da. Guay. Venga, picamos, talamos esto. Y todavía tenemos muchísimo dinero, ¿eh? Como 7.000. Vamos de lujo. A ver si me diesen ya los... los aspersores de hierro. Y pudiésemos... y pudiésemos hacerlo fácil. Y ya tendríamos la, los cultivos automatizados, ¿sabes? Eso ya sería el siguiente nivel. Tener ya los cultivos automatizados, eso ya es... next level. Porque ya eso es tener mucho más tiempo, poder farmear un montón de cosas más, poder hacer lo de los regalos más tranquilo y todo. Lo que pasa es que los cultivos ahora mismo nos llevan mucho tiempo, pero bueno, no pasa nada. Poquito a poco. Ya no hemos gastado la energía, vamos a ir a ver si vemos a alguien para darle algún regalo. Y ya está. Si encontramos más senos para llevarnos, pues nos lo llevamos y ya está. Que esto no gasta energía y es fácil de coger rápido. Y es que lo voy a necesitar sí o sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí. ¿Todo esto se podrá coger de aquí? Sí. Qué fantasía, ¿eh? Coger heno y que no te esté quitando de la granja. La verdad es que esto debería haber estado en el vanilla también. Las plantitas estas que estuviesen decorándolo todo. El exterior del pueblo estaría bastante bien, la verdad. Porque no molestan mucho. Y después, pues... te ayudan. Vale. Vamos a ver si vemos a alguien interesante por aquí. Mira, está por ahí Abigail, que no nos interesa. Vamos a entrar en casa de... de Olivia. Víctor es buena gente, Olivia no es tanto. Lo raro es que nos podemos casar con Olivia. Es lo que yo no entiendo. ¿El puerro te gusta? Ya le ha dado... ah, cojones, qué tonto. Vale, entonces nada, nos vamos. ¿A quién me falta poder darle regalo? Sofía tiene regalo, Andy tiene regalo. Morris, Martin, Marlon, Víctor, Claire... Claire también tiene sus dos regalos. O sea, no le podemos dar regalo a nadie. A Olivia. Pero es que a Olivia no le gusta nada de esto. Entonces... nos da un poco igual a Olivia, ¿no? Nos podemos ir a dormir, ¿sabes? Un viernes cortito, rapidito, fácil. Recogemos todo, ya lo vamos a guardar todo. Ahí. Y esto por aquí. Vale, pues... listo. Vamos a recoger algo más de heno para tenerlo lleno para cuando llegue lo de los pollos. Los pollos hemos dicho que lo vamos a poner arriba, así que esto puedo ir limpiándolo y así va creciendo más. Lo importante es ir dejando montoncitos, ¿vale? Vais dejando montoncitos. Y se van propagando por la granja. Y si lo limpiamos, pues van a salir creciendo. Y como todavía aquí nos queda para poner animales. Así que... lo que hay que tener cuidado es cuando deje de... de echar ya heno. No sé cuánto hueco tiene una... un siro, pero debe estar ya casi lleno, ¿no?
Debería estar lleno, más o menos. 120 hemos cogido. No lo sé cuánto tiene, ¿eh? Ni idea. Ya por curiosidad quiero verlo. A cuánto tiene. Pues ya con eso tenemos más que de sobra. Esto lo moveré, ¿vale? No lo quiero aquí. 240 tiene. Ostras. Pensaba que era mucho menos, ¿eh? Me pensaba que era mucho, mucho menos. Vamos a dormir. Ahí no hay nada más que hacer. A dormir. Voy a beber un poco de agua. Un segundo. Mira, tenemos aspersores de calidad. Eso sí. Y tenemos prensa de queso. Que la prensa de queso vamos a tardar en utilizarla. Porque todavía el establo, por lo menos hasta mitad de verano, no lo vamos a hacer seguro. Perdón, chavales, tenía que beber, si no la garganta se seca un montón. 5000 y pico. De lujísimo, tú. De lujísimo. Vamos a empezar el verano con muchísimo dinero. Vamos a poder plantar un montón de melones. Y encima tengo para hacer... la pitonisa... el tiempo, voy a mirarlo un segundo. Mañana lloverá todo el día. O sea, lo suyo sería regar... y entregar la de esta. Lo que no sé es cuánto cuesta hacer unas personas de... ah, no, hace falta oro. Vale. Entonces tenemos que ir a bajar la mina, ¿eh? Vamos a regar, dejamos esto y recogemos el pico y nos vamos a la mina, ¿eh? Vale, pues entonces voy a ir a por oro. Ya con el pico de cobre... no es lo suyo. No va a ser lo más rápido, pero podremos llegar al oro y por lo menos farmear algo de oro para ir haciendo el lingote. Vamos a tener. Vale. Tenemos un montón de árboles que han crecido ya. No sabía que hacía falta oro para el de calidad. La verdad. No tenía ni idea. Esto lo dejamos por aquí. Y nos llevamos esto. El cobre y la regadera. Vamos a dejar haciendo algo de cobre, ¿no? Y así, vamos a ir a por oro. Tenemos que ir a por cobre. Vaya, vamos a hacer mina. Porque es lo que necesitamos, vaya. Un segundo. La comida. Que sin comida no voy a ir a ningún lado. Comida, nos llevamos esto. Y podríamos hacer más de esto. ¿Hacemos más? Vamos a hacer más. Siete más. Nos viene muy bien. ¿Y cuál nos falta? Vale. Del árbol que está taleadito. Ok. Pues vamos de lujo, ¿eh? Vamos muy, 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 muy bien. Mira, está este chico aquí. Vamos a darle este regalo. Un regalo, gracias. Suspiro, no quiero trabajar hoy. ¿Pero este dónde trabajo, Martín? Oh, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Pero dónde trabaja Martín? ¿En Mercajoja? Pero si en Mercajoja trabaja Claire, ¿no? Él es uno de los que están reponiendo y yo no he hablado nunca con él. Uno es Shane. Otro es Sam, ¿no? De los que trabaja en Mercajoja, si no me confundo. Hay un tercero que trabaja en Mercajoja. Mira, Marlon. Hola. ¿Algún plan para el fin de semana? Ya veo. Suena interesante. Si no te lo he contado. Marlon no tiene ganas de hablar. Vale. Dios. Es que saber cuándo irte, la verdad. Y ese hombre ya no tiene más ganas de hablar conmigo. Tenemos 12.000, ¿eh? Vamos. Bien, no, lo siguiente. Clint acaba de llegar. Venga, Clint, que tengo bulla. Vamos. El hacha. El hacha al pico. A ver, un segundo. Mejorar herramienta, ¿cuánto pide? 5.000.
Vale. En cuanto que termine la regadera, ponemos otra vez el pico a mejorar, ¿eh? Otro pez de gato, ¿eh? Guay. Morri. Me he llevado un pez gato, pero paso, paso. ¿Qué dices? Joja es la mejor opción que Pierre. Bueno, si te lo dices. Venga, Martín, hasta luego. Vamos a tirarle para arriba. Vale, recordar que para los que estáis aquí en directo y estáis incorporando y eso, que esto va a estar resubido en el canal de YouTube que tenéis abajo en la descripción. Y si lo estáis viendo desde YouTube, también recordaros que esto está en directo desde Twitch. Por si lo queréis ver en directo, pues abajo en la descripción también está Twitch y Twitter, en los cuales en todas las plataformas me podéis seguir, que es totalmente gratuita. A vosotros no os cuesta nada, solo es un clic. Y a mí pues me apoya muchísimo y me hace muchísima ilusión y motiva mucho. Así que nada, que muchas gracias de todas formas por estar por aquí, que ya eso es un... Es de agradecer, la verdad, que dediquéis vuestro tiempo en esto. Y que muchas, muchas gracias. Vale, aquí que tenemos un puerro. El pez gato lo vamos a dejar ahora mismo ahí con el puerro. Después si eso no lo recogemos. La seta no la llevamos, sí. Bueno, la seta es importante porque no vamos a tener muchas setas. Cambio seta por puerro. Dejo todo ahí. No sé qué hacer, ¿vale? Estoy nervioso. Venga. ¿Qué diferencia? Ahora dos toques. No es la mejor espada. No es el mejor pico para esto. Pero bueno. Vamos mejorando un poquito. Vamos a farmear un poquito en este nivel. Mire, si nos tocan escalera, de lujísimo. De lujísimo porque solo voy a ir a pillar los materiales. Que voy a intentar no picar nada. Pica, por favor. Gracias. Cuarzo no hace falta, que hay que refinarlo. Necesitamos bastante carbón también. Porque todo esto hay que quemarlo con algo, ¿sabéis? ¿Al fantasma le hace efecto esto? Ah, pues sí, ya ve. ¡Ostras! Acabo de gastar mi ataque secundario, el cual no venía ahora muy bien. Muérete. Gracias. Me gusta la maza, ¿eh? Ya os digo, la maza la he probado varias veces, lo que pasa es que me parecía muy lenta. Pero... Otra. No está nada mal, ¿eh? La maza. Ala de murciélago también nos hace falta. Ostras. Sí, sí, tiene buen daño. Está muy bien, la verdad. Y la maza galáctica, que es la que tengo yo en mi otra cuenta, en la granja que tengo al 100. Y encantada y todo. Y cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que hace, que es mejor que la espada galáctica, ¿eh? Le mete velocidad y después no le nota la diferencia. Pego igual que fuese una espada, como si fuese una espada, y con una maza que está súper chetada, tío. ¿Qué me ha dado? Ah. Vale. Necesito mucho carbón, ¿eh? También. Aparte de minerales. Vale. Me gustaría que me dieseis la bajada, ¿sabéis? Muchachitos. Ok, nos llevamos la acuamarina. Perfecto. Y nos llevamos el carbón. No había bajada, no había suerte, así que a picar toca. A picar. No es lo que más me gusta, pero es lo que toca.
El rollo este ya lo teníamos. Justo me ha dado el mismo rollo, tú. Baja. Perfecto. Este es un nivel de... Mierda, ya sabéis lo que opino de este nivel. Este nivel es una... jodida caga, ¿eh? Mira. Ah, creía que me había dado lingote. No, me ha dado la mina nada más. Una lástima. Por favor, que me dé la escalera rápido. Me quiero ir. Me quiero ir, por favor. Gracias. ¿Aquí qué nos daba? Ah, la daga de cristal. Daga de cristal, nunca me gustan las dagas. ¿Cómo vamos de farmeo? 15, 9, nada más. Es un poco regular. Lo que pasa es que necesitamos cobre, ¿eh? Ese lo puedo dejar en el nivel 65. Lo que pasa es que necesito cobre, como he dicho. Oh, perfecto, de lujo. Me voy. La baba me da igual. Anda, mira, hablando de cobre. Ahí está. Perfecto. Voy a poner el cobrecito este. Guay. Qué suerte esa, ¿eh? Vale. Cogemos a este que nos dará un poquito de carbón. No nos ha dado, mala suerte. Nos ponemos aquí y nos vamos. Vamos corriendo. A ver si ahí abajo hay algo más. No hay nada más. Pues subimos. ¿Para dónde puede estar la salida? Uf, aquí hay muchos bichos, ¿eh? Estos bichos que tienen muchas probabilidades de que te den la escalera. Entonces... esta vez no ha sido. Pero... te la pueden dar. Vamos a comernos una barrita. No nos da mucha energía la barrita tampoco. No es una cosa que sea mucho, pero tampoco es gratis. Hay que talar árboles y te dan las de estas, pues... te los coges, te las llevas y ya está y te callas. Nivel 65 sería lo suyo. Y volver al nivel 1. Ah, bueno, nivel 1. 5, 10, por ahí. Me viene muy bien esta escalera, la verdad. Pero se ha puesto un poco como en medio. Picamos y nos vamos, ¿eh? Quiero matar a los bichos de ahí arriba. A ver si también nos dan algo ahí. Joder, mala suerte, tío. Está todo atascado. Ah, vale, que esto no se rompe así. ¿Me dejáis? Gracias. Un segundo, ¿eh? ¿Qué tiramos? Babas, podemos tirar. ¿Qué más podemos tirar? El hidrógeno este de los cojones lo vamos a tirar. Y nos vamos. Ahora sí que sí. Y nos vamos a ir a farmear un poco de cobre. No es lo más divertido farmear un poco de cobre, porque es un nivel muy bajito. Y eso. Uff. Pues si es que me ponen los bichos estos y es que me llama, ¿eh? Los bichos estos, lo siento, pero es que... me voy. Pasando, pasando, ya está, ya está. Que me lío. Vamos al 5. Cobre. Solo busco cobre, ¿eh? Vamos a tener suerte, parece, ¿eh? Madre mía.
Vamos a comernos esto. Y debería de coger el ascensor e irme al nivel 10, a lo mejor, ¿no? Porque veo que suerte, suerte no estamos teniendo. Vamos a pasar por aquí. Esto sí que lo tenemos que coger sí o sí. Y en serio, nada de cobre. Me está vacilando el juego, ¿no? No me está vacilando. Me siento un poco estafado aquí, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? No me lo creo que baje a estos niveles y haya menos cosas. Ay, papá. Vale, vamos a ver. Yo por cojones tengo que encontrar cobre, vaya. Sea como sea. Fuera como fuese. Mira, aquí hay cobre. Pero vamos a llevar un mojón, también te digo. Ahora estas piedras ya sí se pueden picar de una siempre. Ya en todos los niveles, así que guay. Ya es mucho mejor romper esas piedras que las otras. Porque esas te dan carbón. Vale. Problemas. La daga. La daga se va a quedar aquí. Aquí debería de haber un poquito de cobre por lo menos, ¿no? Un poquito. ¿Qué timo? Vámonos. Vámonos porque no voy a gastar más energía y nos vamos a desmayar otra vez y nos van a quitar dinero. Vámonos. Ha sido un timo eso, ¿eh? Me han venido y me han engañado. Me han venido y me han engañado. Podría comprarme la mochila, pero son 10.000. Y ahora mismo no me puedo gastar 10.000 en comprarme la mochila. ¿Por qué? Porque va a empezar el verano y necesitamos comprar un montón de melones. Eso es lo primero. Habrá que comprar un montón de melones. Después arándanos. Bueno, de lo demás, con comprar un poco. Porque lo que yo quiero son 5 melones de oro. Y ganarme en verano es mejor los arándanos, ¿vale? Si queréis verlo. Bueno, yo hice un vídeo de comparación entre arándanos y melones. Para que vosotros me dejaréis vuestra opinión. Los cuales, pues, comparaba una venta de arándano con una venta de melones. Yo la verdad es que lo veo muy similares. Aunque sale un poquito mejor los arándanos. Pero vaya. Yo creo que están muy, muy, muy similares. Y que tampoco la diferencia es mínima. Y no creo que... todo esto va a ir aquí. Esto va aquí. La comida no va aquí. Ordenamos y... comida, esto, ahí. Vale, pues... un segundo, vamos a poner a hacer... Tenemos cobre... Vamos a hacer más hierro, que es de noche. A dormir. A dormir. Ok, pasamos de día. Vamos muy, muy, muy bien. Combate nivel 4. Nueva receta. Anillo del guerrero. Va, está. Yo anillos no suelo ser mucho de anillos, ¿eh? Anillo... hasta que no llego a la cueva calavera, suelo llevar este, el magnético y el brillante. Ya está. No suelo llevar otro. Después ya cuando estamos en la cueva calavera, me cambio estos dos y me pongo el anillo de iridio y el... Bueno, cuando lo consigues, claro que cuesta conseguirlo, el encantababas, ¿vale? O sea, que te hace inmune al daño de las babas. Yo creo que es el que está machetado y el que mejor el que más favorable sale, la verdad. Domingo 28, ya está, es lo que nos queda, ¿eh? Esto es lo que vamos a recoger. Vale. ¿Qué pasa?
Hola, he visto un artículo sobre ti en el periódico local. Parece que la vida en el campo te trata muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Cuídate, cielo. Con cariño, mamá. ¿Vale? ¿Más cartas? Saludos, Legend. Es un placer anunciarle que su granja aparecerá en la columna Esto promete, de Stardew Valley, Tribune, de la semana que viene. Enhorabuena. Nos ha impresionado su rápido progreso. Ok, gracias. Thank you. ¿Y qué hacemos? Ponemos cosas de esta a quemar, ¿no? La regadera no está lista esta mañana. Y venga, esto va a vender. Y ya con eso nos vamos a sacar el dinero, lo que nos hace falta para mejorar el pico. ¿Sabéis? Y lo que yo haría sería ir a farmear. Necesito farmear, ¿eh? Necesito farmear sí o sí. Tanto carbón. A esperar un segundo esto. No, hace falta el pico de hierro, ¿eh? Para quitar todo eso. Lo guay es que las piedras de aquí nos dan carbón también. Eso es un punto a favor. Vale. Domingo 28. Debería de ir a ver la tía esta, ¿no? A la vendedora esta. Vamos a ir a verla. Por si acaso tuviese, ya sabéis, lo de la lombarda. Que no es importante porque me da igual hacerlo en el primer año que no. Además, tema peces no lo estoy haciendo, así que me da lo mismo. Pero ya es por curiosidad más que nada. Ya es por curiosidad que no sé si está puesto eso o no. Nada. No tenemos nada. Vámonos. Vámonos a picar como locos. No hace falta de todo. Y si ya bajamos al nivel 80 y cogemos oro, de escándalo. No creo que nos dé tiempo a tanto. La comida, tonto. Voy empanado, ¿eh? La comida, la comida. La comida que con esto no sé si será suficiente. Las setas no van ahí. Las setas no van ahí. Sí, vamos a llevarnos esto nada más. No dejo la piedra y el carbón porque de todas formas nos van a salir más piedra y más carbón. No es una cosa que sea especial. Esos árboles me van a molestar ahí en medio del camino, pero bueno. Me da igual. Ya se preocupará Legend del futuro en cogerlo. Estamos avanzando mucho. Vamos a empezar el verano. Y vamos a empezar con muy buen pie, ¿eh? Vamos a tener la gallina. Que habrá que ir a comprarlas, claro. La mayonesera, ¿cómo se hacía? Tar terrestre, madera, vale. Todo lo que podemos tener, lo de, en plan, es lo que necesitamos. Vamos a bajar unos cuantos pisos. Si no me confundo, estamos en el 65, o sea, nos quedan 15 para el 80, que ya empezamos a tener oro. Una vez que empecemos a tener oro, ya podemos ir pensándonos en hacer los riegos automáticos. Podría hacer los cultivos pensando ya en los riegos, dejando los huecos, ¿sabes? Y cuando lo vaya consiguiendo, lo voy poniendo y ya está, ¿no? Me viene muy bien esto. Joder, solo he dado uno, tío. Eso no lo calculo muy bien todavía. No tengo mucha práctica con esto. Pero bueno. Son unos grandes los bichos esos. Pero unos grandes, tú. Aparte que te dan el carbón. Madre mía, ¿dónde le he mandado tú? Jade. Venga. Estoy mirando a ver si tenemos suerte y encontramos la bajada rápida, Me voy sin pensarlo, tú. Rapidito. Uf, una pila de hierro, ¿eh?
Una pilísima de hierro, tú. Con esto vamos a tener hierro para un mes. Ahí, ahí. Tenemos bastante hierro. Vale, este muerto. ¿Qué hacemos? Vamos a matar al bicho este y si no puedo tocar a picar y ya está. Toca picar. Toca picar. Voy a coger la cueva marina ese porque me da pena dejarlo aquí. Oye, no han dado una mina de oro, ¿eh? Ahora después vienen los niveles de los esqueletos. Veremos a ver qué tal nos movemos con los esqueletos ahora. Venid para acá, chavales. Venid para acá. Vete para allá. Los fantasmas que son pesados, ¿eh? Hombre, fuera. Venga, vamos a... Nivel 68. Pues que el tiempo en la mina se pasa volado. Pasa volado el tiempo aquí, tío. Vamos a ver si tuviésemos suerte y están las escaleras aquí, no hay que moverse mucho. Ok. Vamos con geodas. Hay que abrir geodas también, pero ahora mismo vamos mal de dinero, pienso. Porque ahora hay que comprar los cultivos. Y tenemos que hacer... ¿qué iba a decir yo? Tenemos que hacer lo de los pollos, por ejemplo. Hay que comprar la gallina, que también cuestan dinero. O sea, ahora mismo dinero no nos van a sobrar mucho. Yo pensaba que íbamos muy bien, pero se nos está juntando muchas cositas. Pero bueno. Con calma se podrá conseguir. Tampoco... La escalera me la podrían dar, la verdad. Yo creo que me la he merecido. He picado ya bastante este nivel como para merecerme unas escaleras. Estoy triste, ¿eh? Estoy muy triste ahora mismo. No nos dan las escaleras. Increíble, ¿eh? Gracias. Voy a abrir aquí a ver si está algún anillo o algo. No hay nada. Basura nada más. Bueno. ¿Aquí qué nos daban? Ah, el tirachina maestro. ¡Wow! Un tirachina maestro. ¿Alguien utilizará el tirachina? Se lo veo a muy poca gente, la verdad, ¿eh? No me lance el hueso, por favor. Ostras. Tan durillo, ¿eh? Están durillos los tíos. Venga, seguimos. ¿Me hago unas escaleras? Yo voy a continuar, ¿eh? A ver si llegamos al nivel 80. No, no me quiero ir a farmear ahora cobre.
lo que quiero es mejorar esto a hierro y tener para hacer. Habrá que venir otra vez a estos niveles, ¿eh? Para coger más hierro, coger más cobre, coger más carbón. O sea, que estos niveles no van a ser que los veamos ya y nos vayamos para siempre. Pues fantasma, tú. Bien, bien. Ok, vamos a matar a todos estos bichos. Y esto. Venga, por favor. Uf, uf, las escaleras que se hacen rogar, ¿eh? Cuando no hay suerte, no hay suerte. No hay suerte, tú. He matado a todos los bichos y no me han dado una escalera. Eso es muy mala suerte, ¿eh? También te digo. Terrible. Está siendo terrible. No tiene otro nombre, ¿eh? Terrible. Estoy flipando, ¿eh? Pero flipando con la mala suerte que hay en el juego. Por eso está bien mirar lo de la pitonisa, pero a mí como me la trae floja. Yo voy a intentar bajar a nivel 80, ya te digo. En algún momento cambiará la suerte. Mira. Nos viene de lujo. Soy tonto porque voy a gastar energía en coger estos 3 de hierro. Que me lo podría gastar en bajar un poquito, pero... me lo gasto porque puedo. Buah. Pues este nivel sí que es terrible, tú. Este nivel sí que es terrible, que no hay bichos. No creo que me den para bajar, de todas formas. Lo peor es que nos hemos quedado sin comida, tú. Bueno, ahora vendrán unos días de tala. Está la bajada ahí. La bajada aquí, tú. Se han ido los bichos eso, vámonos. Más bajada. Habéis visto, la suerte cambia. Estáis dentro de la cueva y solo tenéis que llorar un poquito y os cambiará la suerte. Sé que me estoy saltando un montón de cosas, pero son necesarias para avanzar, ¿eh? Que de todas formas voy justito de tiempo también. Llevo esto. Voy a bajar porque si no suele estar arriba, suele estar abajo, ¿eh? Las escaleras descubiertas. Y si no suele estar abajo, eres un desgraciado y ya está. Y eso es lo que yo soy, un desgraciado. No estar ni arriba ni abajo, tú. Mira, me rayaría muchísimo. Me rayaría muchísimo si no consigo bajar a nivel 80, ¿eh? Te lo digo. Muchísimo. Está empezando a pasar, ¿eh? Está empezando a pasar eso que os he dicho. Porque puede ser que fuese la primera piedra que hemos... ¡Uf, uf! ¿Qué nos da, hijo? Unas botas. ¡Ostras! Mucho mejor las botas, ¿eh? Sí. Mejor. Venga, pues para abajo. ¿Esto es un diamante?
Espérate, porque no tengo espacio y ese bicho va a salir disparado para mí, ¿eh? Adiós. Ostras, tú. ¿Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro? Yo qué sé, ¿para qué estoy arriesgando en coger esto? Si es que da igual. Si esto tendremos tiempo en cogerlo. Tres de cobre, vamos bien de cobre, ¿eh? Vámonos, anda. Tenemos todo. Hola. Se está poniendo más cálido. ¿Por qué? La primavera está llegando pronto a su fin. Ah, vale, que llega el verano, vale. No he entendido. Pues ya está, se termina la primavera, como ha dicho Marlon. Ha llegado a su fin la primavera. No hemos conseguido muchas cosas sin que nos valga la pena. Hemos bajado, más que nada. Hemos conseguido 28 de carbón, ¿eh? Está muy bien. Pensad que 28 de carbón ya son 28 lingotes que podemos hacer de cualquier cosa. Así que nos viene muy bien. Y después de minerales que hemos conseguido. Porque cobre hemos conseguido una mierda. Hierro hemos conseguido, sí. Vale. Ay, pues mañana hay que arar. Bueno, es que primero tengo que comprar la semilla, sí o sí. Y antes de comprar la semilla tengo que conseguir la regadera, que hay que ir a recogerla. Y dejar el pico también. Dormimos, porque de todas formas tengo que hacer tiempo para mañana. Mañana creo que se termina también lo de los pollos. Vale. Una mena más por beta o posibilidad de que la gema aparezca en pares. Yo siempre he cogido una mena más por beta. Porque para el carbón viene de lujo. Este se supone, ¿no? Por lo que estoy intentando entender, por lo que describe, posibilidad de que las gemas aparezcan en pares. O sea, que si encuentras un diamante que tenga la posibilidad de aparecer dos. Tú, voy a quitar el cable este, que no me gusta cómo está ahí en medio. Me está molestando, la verdad. Ya. Pues algo. Ahí. Minero. Cuando una cosa funciona, no la cambies. Mira, tenemos 4.400 y pico más. O sea, tenemos para mejorar ya nuestro pico fácil. Si no la es muy mala, pues nos ponemos a vender el diamante y cosas de eso. Diario actualizado, crianza animal. Mira, nos da 100. Llegar hasta el fondo también nos queda. Vale. Tenemos verano. Habemos verano, ya sabéis. Hago una foto al principio y al final. Es nuestra foto de inicio de verano. Voy a guardar todo. Esto también. Esto es que debería de hacer un cofre. Un cofre, el cual va a ser negro. Y va a estar... aquí mismo. Negro. Y va a llevar todo esto, ¿vale? En nuestro tiempo en Stardew Valley, Joja ha hecho un esfuerzo para convertirse en un miembro contribuyente para la comunidad. Pero no podemos hacerlo sin su ayuda. Si elige comprar en los competidores de Joja, como la tienda general de Pierre, no tendrá la misma garantía de calidad y la consistencia. Y sin tu negocio no podremos permitirnos contribuir tanto como nos gustaría a las organizaciones benéficas locales. Compré en Mercajoja y ayudé a mantener su comunidad grandiosa. Mercajoja, valoramos su negocio. ¿Cómo? Basura. Tiramos esto. No sé lo que he hecho. Estoy nervioso. Un segundo. Esto lo dejamos así. El pescado este se va a quedar ahí. La herramienta. Estas dos se pueden quedar. Bueno, esta me la voy a llevar.
hacha esto y la regadera, vamos a ir a conseguirla. Sí, la otra también la necesito. Esta la necesito. Tenemos melones, ¿no? Para sembrar ya. Ya tenemos 9. Y tenemos una carambola, que también hay que plantarla. Voy a coger esto. Vale, vamos a hacer los cultivos a lo ancho. Ok, ok. Damos esto y damos esto. Vamos a aprovechar. Es que necesito los cultivos antes. Necesito comprar antes los cultivos y ver dónde los voy a poner. Vale, pues vamos a ir a comprar. La azada la tengo aquí. Vale. Esto, nos llevamos esto. Ya recolectamos cosas. El muñeco este lo he entregado ya. Sí. Estoy por tirarlo, ¿eh? Lo que pasa es que creo que da bastante dinero. Da bastante oro. Venga, que llegamos. Ya llevamos casi 2 horas de directo. Hola. Se me pasa volado, ¿eh?, el tiempo en este juego. Y hacía mucho tiempo que no jugaba tanto tiempo seguido a Stardew Valley, ¿eh? Hacía mucho, mucho tiempo. Desde la actualización 1.5, que no jugaba tanto tiempo seguido. Como se nota que ya no tengo el cable aquí molestándome, tú. Que me molestaba para todo. Ahora me siento hasta más libre. Venga, va. Habemos regadera. Procesar geoda, traemos geoda. Pero... Ostras, este mineral se vende muy bien, ¿eh? Cristal terrestre, que nos viene bien. Y ahora nos ponemos a mejorar herramienta, que va a ser el pico de acero, ¿no? ¿Gilipollas? Gilipollas. Ok. Lo siento, chavales, soy retrasado, ¿vale? No sé por qué no me dan la paguita. Porque la verdad es que me la merezco. Vengo a mejorar un pico y no me traigo los materiales. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabecita? Voy a comprar la semilla, no voy a dar otro viaje, la verdad. En van. ¿Hace falta? ¿Cuánto hacía falta para mejorar el pico? ¿4.000 o 5.000? 5.000, ¿no? Porque no tenemos... semillas de tomates... 5... 5... 5. Y los demás no nos hace falta, ¿no? Lúpulos. Lúpulos hacía falta para la cerveza. Maíz. Ahora mismo no voy a comprar. Amapola hace falta. Lentejuela. Maíz ahora mismo no voy a comprar, ya lo he dicho. Y ya está, ¿no? Tenemos muchísimo dinero, ¿eh? Una mitad más y podría haberme comprado la mochila. Tenemos muchísimo dinero. Pensaba que eran mucho más caros los cultivos. Hola. Lo que no sé si voy a tener energía para sembrar tantos cultivos, para poderlos regar. O plantarlo en 2 tandas, ¿no? A ver, ¿tengo para hacer lingotes de oro? Para hacer un lingote de oro.
y cuarzo. Okay. Vale, estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo hacerlo? Que quede más o menos bien. Vamos a hacer una más por aquí. Vale, aquí voy a plantar estas cosas que me da igual la calidad que salga. Ok, ya hemos sembrado todo eso. La carambola también. Vale, nos ha faltado un huequecito que nos da un poco igual. Y ahora aquí vamos a poner el otro espantapájaro, ¿no? Claro. Para hacer 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 3, 4 y 5. Podría haber aprovechado el hueco ese de ahí abajo. Pero bueno. El problema, que si pongo esto aquí, me va a quitar uno, bueno. Esto lo ponemos todo por aquí. ¡Ostras, tú, que Clean cierra! ¡Que Clean cierra, corre! ¡Corre, Forest, corre! Y no he cogido el hierro. Tontito del culo. A ver, vamos a coger. Cierra a las 4, ¿no? Creo que sí. ¿A las 4 o a las 5? Tenemos tiempo de todas formas, ¿eh? Vamos bien. Pues no vamos a gastar tanta energía, ¿eh? Pensaba que íbamos a gastar más energía. Y no vamos a gastar tanta. Recordar que ahora tenemos el la regadera mejorada. Vamos a gastar menos energía. Vamos a tardar menos tiempo en regar. Y, o sea, todos son ventajas, ¿vale? Después del pico de hierro, voy a mejorar el hacha a cobre y el hacha a hierro. Y ya si eso, pues... Yo ya no creo que vaya a mejorar más la regadera, porque ya tendremos el riego automático para cuando suceda eso. Mejorar... Pico de acero. 5.000. Eran 5.000, no eran 4.000. Ya está. Y estamos súper bien de dinero. Tenemos 4.000 de sobra. Casi 5.000 de sobra. Y estamos muy, muy, muy bien. Estos días vamos a aprovechar. Vamos a talar árboles como un loco para tener comidas. Y ya está. Tampoco, ya no tengo mucha bulla por bajar la mina. Porque ya tenemos lo que viene siendo el oro. Y ya pues es ir bajando tranquilamente, 5 pisos tranquilamente, cada vez que vayamos, e ir farmeando. Y ya mismo tenemos la espada buena también, así que no va a haber problemas por eso. No sé si poner otro aspersor. Puedo hacer un aspersor, ¿eh? ¿Qué me falta? Lingote de hierro. Uno, digo. Puedo poner unas personas aquí, la verdad. Vamos a ponerlo junto ya. Son dos aquí. No, uno, dos. Sí.
Aquí y ya riega todo alrededor. Ok, y lo que vamos a hacer es guardar estas semillas. Ya las pondré. Bueno. Guardarla o no, ¿eh? Va a quedar muy feo. Por sé. Para aprovecharla, ¿sabéis? Eso. Lo que necesito son 50 de estos. Lo otro me da igual qué calidad salga. Lo otro cultivo. Me importa poco. Lo que sí que me importa son esos. Ok, pues perfecto, ¿eh? Nos ha quedado bonito, bonito, ¿eh? Ahora queda, pues, el trabajo, que es regar. Yo espero que con un espantapájaro me sirva. No sé si hacer otro espantapájaro. Ya por seguridad, ¿sabes? De que no se me vayan a comer los melones. Vale. Si eso hago otro espantapájaro y lo dejamos hecho y lo pongo aquí abajo. No está hecho para regar con esta, podría haberlo hecho mejor. Pero bueno, como hemos comprado 50 de estas, pues es de la mejor manera que se me ha ocurrido hacerlo, la verdad. Qué liada. Ahí, para esto, por aquí. Aquí y esto por aquí y esto por aquí. Perfecto, pues hemos gastado toda la energía. También es que hemos arado. Esa es la diferencia entre los siguientes días, que ya no habrá que arar. Y lo que vamos a construir es otro bicho de esto. Vamos a ver, un espantapájaro. El muñeco este lo voy a tirar. Un espantapájaro se construía con fibra, carbón y madera. Fibra, carbón y madera. Esto. Uno de carbón y fibra. Ok. Ahora dejamos esto aquí. Esto por aquí. Y ponemos al muñequito aquí. Vale. Vale, sí. Está bien. Y ya está. No podemos hacer más nada. No me ha dado tiempo a más nada, la verdad. Creo que está aprovechado bastante bien el día. Creo que lo he organizado más o menos bien. Hay que hacer el tema de los pollos, que voy a hacer madera. Tengo madera. Voy a hacer madera. De esto y dos puertas. ¿Cuánto hace falta? 10. Lo primero, quiero ver si eso se une. Que se une. Ole, qué guapo queda esto, ¿eh? Lo quiero hacer doble de dos puertas, ¿eh? Vamos a coger madera. Y lo hago de dos puertas, ¿no? Dos puertas, pero aquí. Es que no sé, está un poco raro, no va a quedar bien. Ya estos son tonterías, la verdad. Me voy a llevar algo más de madera, porque creo que en el otro lado también puedo poner una puerta. Y ya la ponemos también. Creía que no se iban a juntar, ¿eh? Pero sí que se junta todo. De lujo. ¿Cómo? A ver.
No se puede. No se puede doble. Se puede solo de una, vale. Pues ya está. Pues de una. No pasa nada. Porque no conecta bien la puerta con lo que está hecho, ¿sabéis? Vamos a ver. Y esto... Vale, si le pongo una puerta, es una caga. O sea, que tengo que coger una valla y ponérsela ahí. También es una caga, pero bueno. Es más barato una valla que una puerta, ¿no? Pues ya está, tampoco. De todas formas, no se podrá abrir. Y eso es que no sé... Esas cosas por ahí no podrán salir los pollos, seguramente, porque yo no quepo. Y ya está, vamos a dormir. Vale, pues otra cosita más hecha. Cortamos esto. Cortamos la madera, soltamos esto también. Y esto también. Ahí. Wow. Pues no daba tanto dinero esto, la verdad. Pensaba que daba más. Pensaba que daba más, la verdad. Ha quedado muy bien, ¿eh? Estoy orgulloso. Voy a beber un poco de agua. Un segundo, ¿eh? Ya sabéis que es costumbre mía estar bebiendo agua. Beneficio total 36.000. Creo que vamos bastante bien. Creo que vamos bastante bien. ¿Qué hora es? Las 6. Vale, estamos bien, ¿no? Sí. ¿Podemos seguir un rato más? Podemos seguir un rato más. Mañana estará despejado y soleado todo el día. Perfecto. Pues nada. Me toca. A nuestros valiosos clientes de Mercajoja, tenga en cuenta que el bloqueo para deslizamiento de tierra cerca del ferrocarril se eliminará con explosivos mañana por la mañana. Evite el área por posibles caídas de rocas. Jojaco no se hace responsable de los daños ocasionados a personas o a bienes cercanos. Mercajoja, valoramos su negocio. No sé yo, ¿eh? Mandando ese mensajito. Ya me dirás tú qué negocio miras tú. Vale, pues vamos a regar, ¿no? Esto es lo que nos queda ahora ya todos los días, chavales. Regar y regar y regar. Parece que no, pero los dos aspersores ya nos quitan trabajo, ¿eh? Y nada, cuando vayamos consiguiendo oro, voy haciéndolo y vamos a ir... Y vamos a ir mejorando esto, pero 100%. Tú. Yo ya para el otoño no riego más. Regaré lo que queda de verano aquí, porque esto ya no lo puedo cambiar, porque son plantas que no... Que no se pierden, ¿sabes? Que una vez que crecen empiezan a dar fruto y no paran de dar fruto ya hasta que termina el verano. Así que bueno, no pasa nada. Lo que sí que voy a hacer, como no tenemos pico, lo que vamos a hacer es llenar esto y vamos a talar unos cuantos árboles para conseguir lo que viene siendo la comida. La regadera la vamos a soltar. Esto lo vamos a soltar porque no sé para qué lo he cogido. Podría llevar cosas a eso, sí, podría. ¿Apetece ir? Pues no, la verdad. No me apetece darme esa puerta ahora mismo. Entonces, lo que necesito son árboles de esto. Eso es lo primero. Para hacer comida, más que nada. Ah, bueno, tenemos que ir a comprar las gallinas. Vamos a ir a comprar las gallinas y vamos a hacer también... la mayonesera. Que hace falta madera para hacer mayonesera, de todas formas. Vale,
Vamos a comprar la gallina. Gallinitas. Vamos a ver. Esta mujer, yo no sé cuándo trabaja. Vamos a esperar un poco, pero si no está ya puesta ahí, es que no va a trabajar hoy. Ya es que no va a trabajar. Ahí se va Marnie, así que trabajar va a trabajar poco. A ver si mañana pues tenemos más suerte. Estoy buscándole árboles de estos que no sean pino para poderlos talar. Un arbolito más de esto también podremos talar seguramente. Ok, pues estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Mala suerte eso de lo de Marnie, que podríamos haber comprado ya los pollos, pero podemos hacer la mayonesera, ¿eh? Podemos hacer la mayonesera, dejarlo todo preparado. Hacer el cofrecito también que queremos hacer dentro de los pollos y todo eso. Así que todas esas cosillas sí se pueden ir dejando haciendo. Y limpiando un poco esto, ¿sabes? Vale, ya no nos dan más. Mañana cuando tenga pico, cogeré y quitaré todo esto. Esto no lo voy a romper más. Lo que sí me gustaría sería romper todo esto. Vale. Y todas las hojas estas que nos tropezamos con ellas, que nos dan fibra. Vale. Todo esto lo limpiamos. Pero cada vez ya va apareciendo más una granja. Pareciendo algo más normal. No la porquería que teníamos al principio. Vale. Limpiamos todo esto. Esto. Su suelo. ¿Alguno más que haya que quitar por aquí? Esto. Y esto. Un segundo. Parece haber escuchado a mi perra. Vale. Vamos a poner esto ya aquí hecho. Vamos a Qué raro se me hace ver una puerta, ¿eh? Siempre lo hago de dos. Se me hace raro ver de una. ¿Qué es lo que hay? Tenemos para hacer barritas de esas. Y vamos a hacer el crafteo de las mayoneseras. Hace falta dos. O sea, hace falta dos lingotes que podemos ir quemando ya hierro. Hace falta dos lingotes, la madera y dos de esto y piedra, ¿no? Sí, uno y dos. Vale, vamos a ponerla ya allí dentro. Ah, bueno, espérate, un cofre. Un cofre que lo hacemos con esto. Vale. Hacemos el cofre, nos lo llevamos también.
Perfecto. La verdad es que estamos muy, 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 muy bien, ¿eh? A ver. Lo abrimos. Y el cofre. El cofre. Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Ahí no me molesta para entrar. Naranjita así. Y las dos mayoneseras. He visto ideas para ir decorando cosillas así más chulas. Y a lo mejor las mayoneseras. Hacemos un pequeño hueco aquí. Y lo dejamos fuera. No lo sé cómo irá. Aquí tengo pensado poner lo del caballo. Después el camino lo voy a respetar. Ya que está hecho, voy a respetar el camino. Pero ahora mismo la mayonesera la vamos a meter dentro, que hay mucha basura afuera. Y de todas formas, los pollos, poner los huevos aquí. ¿Sabéis? Así que ya está. No se queda ahí. Mi perra ha vuelto. Por si os interesaba. Y ya está. Ya podemos. ¿Qué podemos hacer? A ver. Sofía sin pareja. Andy. De verdad, no sé lo que le puede gustar a Marlon. A Martin. Porque le doy regalo y no suben. Morrie igual. Víctor igual. Le doy regalo y no suben. A este sé que no le va a gustar nada. A Olivia igual no le gusta nada. Pero los demás no me dicen que no le gusta. Y no suben nada, tío, de amistad. De amistad. De amistad. No sé hablar. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner más cobre hacer. Cobre tenemos muy poco, ¿eh? Pero muy, muy, muy poco. Podríamos ir a. Hacer cosillas. Esto. Esto sí, pero esto hace falta más de una, ¿no? ¿Eh? Sala de calderas. Hace falta un dedo de oro. Eso lo llevamos. Ah, no, hace falta una y una. Una y una, ¿eh? ¿De cuál tenemos más? Esto tenemos cuatro y nos llevamos 10 de estos, ¿no? Claro. Ponemos 10 de esto y una de esas, que es la que más tenemos. Y solo nos faltaría, pues, hacer un lingote de oro. Que eso es sencillo. Después, más cosas que nos tengamos que llevar de aquí. Yo creo que ya está, ¿no? Madera haría falta llevarse. Pero es que hace falta más. De esto hace falta 10. Vale. Ahora mismo de eso ya estamos. ¿Y de aquí? ¿Esto hace falta? Y listo. No hace falta más nada. Pues ya está. Vamos a llevar todo esto. El pez este hace falta. Esto también hace falta. Bueno, me lo llevo. Vamos para el centro comunitario, ¿vale? Y ya pues lo dejamos ya hecho y lo dejamos puesto. Ya que no tenemos muchas cosas que hacer. Mira, esto también nos va a hacer falta ahí en el centro comunitario. Así que ya. ¿Esto habrá cambiado algo? ¿Podremos seguir tirando por aquí? No, esto sigue igual, ¿no? Bien, en el expande que yo jugué había un atajo por aquí que podías bajar directamente aquí. Esto está actualizado, se supone que es mucho mejor que el expande que yo jugué, vaya. Lo que no sé si se puede pasar por aquí. Aquí también había otro atajo que también salías. Pero vaya. Era un expande diferente. Era un expande que estaba hecho al Stardew Valley más antiguo. No al 1.5. Y seguramente que no tuviese tanto contenido como tiene este. Este es que tiene muchísimo contenido de cinemática, de diálogos, de historia. Tiene un montón. Y después otras zonas mucho más secretas y mucho más. Vale, esto no sé a dónde va. Esto iré por allí. Voy a poner todo lo que pueda poner por aquí. Y esto. Perfecto. Ahora vamos a desbloquear el autobús. Seguro. 5 geodas, tío. De verdad.
Lote completado. Vamos a ver. Vaya basura lo que nos ha dado tú. 5 omnigeodas. Y un anillo pequeño, magnético. ¿Pero estamos tontos? Esto hace falta aquí, sí. Hace falta macetas rojas. La geoda falta por aquí, ¿no? ¿Aquí? Sí. Sabía yo. Vale. Y vamos a poner... La recolección va aquí abajo. Ah, la raíz invernal la podría haber traído. Bueno. Esto y esto. Y ya está, ¿no? Ahora me faltan los peces. Los dos peces, el cangrejo y el pez fantasma. Que también lo podemos poner por ahí. Y ya lo dejamos hecho también. El cangrejo va aquí. Y el pez fantasma va en los nocturnos. No. Pues voy a leer tampoco. Aquí. En los especiales. Ahí estamos. Pues listo. Ya nos podemos ir. Pues hemos puesto bastantes cosillas, lo tonto, ¿eh? Hemos puesto bastantes cosillas, hemos avanzado bastante. Así que contento, la verdad. Vamos a dormir, porque ya mucho más no podemos hacer. Tenemos dinero. Tenemos dinero, pero... Lo que nos hace falta es el pico. Una vez que tengamos el pico, vamos a ir por oro y ya verás cómo no vamos a tener que regar tanto. No tiene correo. Vale, pues esto... El anillo va aquí. El anillo va a ir aquí. Esto lo voy a vender mismo. Me da igual. Y dormimos. Dormimos. ¿Eh? ¿Terremoto? Ah, no, las explosiones, vale. Esta ha sido las explosiones estas. Y ahora vamos a ver lo del spa, ¿eh? Vamos a ver la casa de Susan. Por fin. Y vamos a ver lo que hay ahí. Que tanta curiosidad me pica porque... el pico de acero está listo. Una explosión durante la noche. Vamos a ver la casa de Susan, por fin. Vamos a ver qué tal. ¡Eh! ¿Esta será Susan? Sí. Hola, soy Susa, la propietaria de la granja Esmeralda. Otra granja ahí arriba. Arriba en la línea del ferrocarril. He estado atrapada allá sola desde que Joja causó el deslizamiento de roca, así que tengo un poco de claustrofobia. Feliz de poder conocerte finalmente, Legend. Pasa y visita la granja Esmeralda cuando tengas tiempo. Vale, pues. Voy a llegarme, la verdad. A ver si me regalas algo, ¿eh? Qué vergüenza, he perdido mis calzoncillos, joder. Uy, de verdad, ¿eh? Ni en expande, tío, ni en expande eres capaz de guardarte los calzoncillos. Vale, vamos a regar. Este problema es que hay que hacerlo todos los días. Los melones, esta va a ser la única vez que lo tenga que regar, ¿eh? Ya os digo yo que vamos a conseguir oro para tener por lo menos esto cubierto e incluso más. En plan, para poder comprar más todavía, más melones y tenerlo automatizado y no tener ningún problema de estar pensando en regar los melones. Lo que sí que hay que estar regando es esta cosa. Porque esto yo no lo he hecho pensando en eso, ¿sabes? Entonces, esto sí que habrá que regarlo, sí o sí. Y ya está. Ya está, ¿no? No he tenido ni que llenar la regadera, solo nada, ni una vez. Eso está súper bien, la verdad.
Soltamos todo esto. Lo suelto todo, ¿no? Sí. Eso, soltar todo, porque vamos a ir a ver a... los cartoncillos del alcalde, me da igual. Y... claro, debería de comprarme los pollos lo primero, ¿no? A ver si quiere trabajar, que no lo sé. Ojalá que sí. A ver si quisiese trabajar. Pues ya está. Ahora hacemos lo de los pollos. Vamos a ver la granja de Susan. Y nos vamos a la mina, que la tenemos al lado. Bueno, tenemos que ir a Clint también. Ahora pasamos por Clint. No pasa nada. Venga, por favor. A ver si esta está trabajando, que puede ser que no esté ni trabajando. Sí. Vamos a comprar dos gallinas, vaya. Espérate, que me pierdo. Vale. Y... vale. Ri. Complicado el nombre, ¿eh? Ri. Ya está. Vámonos para... para Clean, vaya. No sé cuánto nos ha salido la gallina. ¿A cuánto nos ha salido la gallina? Segundo, estoy grabando. Estoy grabando, vale. Me he asustado, digo, a ver si no estoy grabando y le he formado, ¿eh? Pero sí. Siempre tengo la opción de descargarlo de Twitch, pero. Uf, va a regular eso, ¿eh? Eso no es siempre una opción, ¿eh? Pico de acero. Debería haberme traído nada porque no tengo nada para. Sí, podría haber puesto a mejorar ya mi hacha. Bueno, se me ha olvidado, no pasa nada. Nos vamos a ir para arriba. De todas formas, no tenemos mucho dinero. No es que tengamos aquí ya que nos sobre mucho. Pero sí que debería haber puesto ya mi hacha a mejorar a cobre, por lo menos. Vamos a ver la casa de Susan, por fin. No sé si llevarle algún regalo. Espérate. Ah, ¿no va a haber nada para recolectar? ¿Tendré esa mala suerte? No hay nada para recolectar, tío. Para darle un regalo. Susan se puede. Es un personaje en el cual podemos tener relación. Susan, podemos tener relación. Vale, no es que te puedas casar con ella, pero sí que puedes tener amistad y eso. Así que nos vamos a coger unas uvitas y se las vamos a dar. Unas uvas a una granjera le tiene que gustar. Por cojones, ¿eh? Por cojones. ¡Oh! Granja Esmeralda, ¿eh? ¡Qué limpito está esto, tú! ¡Hostia, qué bien se la ha montado la Susan! ¿Pero aquí todo el mundo planta uva o qué? Y maíz. Y melones. Competencia. Aquí hay mucha competencia ahora. ¡Ostras! ¡Ostras! Que esta... estaba duro, ¿eh? Estaba bien fuerte, mira, con su caja registradora y todo. ¡Ostras, chaval! Está guapa, ¿eh? Estoy agradecida de que Joja haya despejado el desprendimiento de roca. Lewis y yo tuvimos muchos problemas para que quitaran la roca. Joja se niega a disculparse. Bueno, típico de ellos. Estoy agradecida. Otra vez, no, hombre, no, no. Voy a entrar en mi historia dos veces. Qué generoso de tu parte. Estoy agradecida. Me voy, se ha rayado. Esta muchacha se ha rayado. Está guapa la casa, ¿eh? Me gusta cómo está hecha. ¿Y esto? Susa tiene pequeño cultivo en su casa. ¿Y eso cómo se hace, tú? Qué guay, ¿eh? Está chulo. Lo que pasa es que nos han quitado ya todo esto para farmear. No lo tenemos, pero bueno. De todas formas, ya hay sitio suficiente para farmear. Y está muy bien decorado esto, la verdad. ¿Cómo?
¿Un cementerio aquí arriba? Ketra. Baba, 13 murciélago. No. Baba, 13. Murciélago, 4. Bicho, 1. Ketra. ¿Qué poner esta? Gerta. Babas, 93. Esqueleto, 22. Murciélago, 18. Estos serán... aventureros. Está demasiado borroso para leer. Puede distinguir un contorno borroso del escudo del gremio de aventureros en la lápida. Vale, sí, estos son aventureros del gremio que han ido muriendo, ¿no? Vale, y la otra escalera que ya sabéis para qué sirve. Si no lo sabéis, pues en el canal de YouTube está por ahí. No, pero si no os queréis llevar spoilers, no vayáis a mirarlo, ¿eh? Para qué sirve esas escaleras. Nada, pues seguimos. No me traigo la comida, pues soy así, de retrasado. Pero bueno. La única comida que traía era la uva y se la he dado a Susan. Susan. Yo con bajar 5 pisos estoy más que contento, ¿eh? Te digo. No me hace falta bajar tampoco mucho más. Vale. No tengo más tampoco. Vale. Pues venga, para adentro. Aquí había algo de comida, ¿no? De todas formas. Un puerro. Ostras. El pez de gato da, ¿eh? Vamos al 80. Vamos a intentar conseguir oro. Nuestra misión es conseguir oro. Tranquilito, ¿eh? Cada lingote de oro que hagamos es menos que tenemos que regar, ¿eh? Si nos dan las escaleras y no hay ni que buscarlas, solo hay que farmear. De lujo, ¿eh? No voy a ser yo el que me queje. Mira, más setitas. Vienen bien. Oh, setas moradas, ¿eh? Esas vienen muy bien. Pues son más difíciles de encontrar. Así que bueno. Joder. De lujo. Cómo pica el piquito este, ¿eh? Este piquito ya es otro rollo. Lo que pasa es que aquí seguimos picando dedos, ¿verdad? Seguimos picando dedos porque hemos ido a otro nivel diferente. Estamos en un nivel más. ¿No serás tú el que tiene la escalera? Vale. Con este pico ya sí que podemos ir quitando piedras de la casa. Y pudiendo ir pasando a sitios nuevos. Que habrá que ir a descubrir. Pero no sé si nos va a dar tiempo en este episodio, vaya. Pues como muy largo lo quiero hacer de 3 horas, ¿vale? Ya más de 3 horas me parece un poco abusivo. ¿Me están haciendo picar todas las piedras del nivel? No había visto ningún bicho, pero ya. Fuerte. Chaval, como farmea daño el juego, ¿eh? Es que pego tan lento que siempre me pilla tú. No puedo. Como no tiene empuje la cosa esta, pues se me acercan todo el rato y no puedo defenderme de él. Siempre me da un golpe, tío. Necesito el piso 90, tú. Ya. Necesito la otra espada. Esto es muy bueno, pero para llegar hasta aquí. Para más... Ostras. No hay oro aquí. Pues me voy. Las babas siguen siendo iguales de imbéciles.
¡Ah! No, 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 no. Me matan. Que no puedo comer. Hasta luego. Buah, esto te cura. Lo que pasa es que esto es que no hace falta. Entonces, no me puedo arriesgar. Vale, pues vámonos. Hemos llegado hasta el nivel 85. Es que no me he traído comida, soy tonto. ¿Sabes? Traigo el puerro este nada más, pero con un puerro tampoco. No iba a hacer mucho más, ¿sabes? Entonces, nada. Pues 26. Esos son. Son 5 lingotes, ¿eh? 5 lingotes son 5 aspersores. 5 aspersores ya. Cuidado, que ya son bastantes aspersores. Para lo que nosotros tenemos, ¿eh? Lo voy a poner a hacer. Y mañana seguramente que ya tengamos aspersores ahí a tope. Ok. Ya podemos ir quitando piedras de esta, que ya esto, pues se agradece. Ah, tomamos por saco ya. He quitado unas cuantas piedras de aquí. Antes he dicho que molestaba un montón, y es verdad. Creo que un montonazo de piedra, tú. Bueno, vaya esto. Con esto ya vamos más que bien. Y los polluelos estarán por ahí dentro. Soltamos las setitas. No se ha soltado ninguna, increíble. Algo más. Nada más. Esto por aquí. Todo esto por aquí. Geodas. Esto. Vale. Empezamos a tener problemitas de espacio. No hay problemitas de espacio porque voy a poner todas las herramientas aquí. Voy a poner las herramientas y ya está. Podría traer el cofre más cerca, la verdad. No sé el porqué de ponerlo allí tan lejos. Eso va ahí. El oro va aquí. Que el oro aquí va a durar poco, pero lo vamos a hacer así. Lo vamos a empezar a hacer. Y listo. Listo. Lo que no me he hecho son los bocadillos, la barrita estas. Ya está, ya las tenemos hecha. La soltamos por ahí también. Y nos vamos a dormir, ahora sí. No hemos vendido nada. Estamos un poco como escaseando en el dinero, ¿no? Ya. Jueves. Susa me ha regalado 5 semillas de melón. No está mal, ¿eh? No voy a ser yo la que le diga que no, ¿eh? Es que le digo que no. Y esto pues hacemos así y lo ponemos a hacer. Vale, vamos a hacer más más aspersores, ¿no? Puedo otro, ahora cuando... Ah, mierda, he puesto el oro a hacer. Esto lo vamos a guardar ahora mismo. Las semillas de melón también, ya las plantaré. Y vamos a regar, normal. ¿Por qué? Porque el oro tarda mucho en hacerse. Y de aquí a que se termine de hacer, esto me lo voy a llevar. Esto hay que mejorarlo a cobre. Que no sé si tengo 5 lingotes. Tengo la suerte para todo, ¿eh? A ver si mientras que regamos, se hace el oro. Y puedo poner a hacer un lingote de cobre, tío. De todas formas hay que esperar ya que crezcan los melones sí o sí. Así que ya.
Vale, pues todo regado. Guay. Me estaba molestando ahí. Y listo. El hacha no se va a poder hacer porque... ¿Por qué no? Nos vamos a llevar... Nos vamos a llevar la comida. Y vamos a llegar al piso 90. Ya. Y dejamos ya lo del tema de... De la mina hecha. Casi, casi. Bueno, claro, ahora para encontrar los polluelos aquí, tú. Están aquí, ¿no? Allí está el otro. Vale. Voy a quitar esto porque ya mismo no tenemos hacha. Y seguro que crece cuando no tenemos hacha. Deberíamos de talar, ¿eh? Tenemos el spa abierto, ¿eh? Podemos talar un poco y bajar los 5 niveles. Que yo creo que nos da tiempo. Para, papá. Sí, los aspersores es que da un cambio increíble. Los primeros aspersores no merecen la pena porque solo riegan en cruz y riega uno adyacente. Entonces, no merecen la pena por el simple hecho de que no son eficientes. Ya los de calidad sí que te van mereciendo la pena. Y además que eso, que sí que merece la pena y te quita un montón de trabajo, pero un montonazo. Vale. Tenemos... no sé si tenemos ni para hacer barritas encima. Creo que no. Pero bueno. Vamos aquí al spam. Vale. ¿El spa habrá cambiado? No, no. Lo suyo es que me dejase correr por el spa. Que no lo creo. No, no me deja. Digo, a lo mejor me deja correr por el spa, pero no me deja, no me deja. Ahí estamos. Nos curamos. Yo creo que me va a dar tiempo a este día y a lo mejor otro día más. No me va a dar tiempo a mucho más. Y lo dejamos entre horas como siempre. Para que después el resubido en YouTube pues no sea tan largo, ¿sabes? Que ya con 3 horas está bastante bien. En YouTube siempre dura algo menos. Porque el inicio, mientras que lo pongo en Twitter y todo eso, no lo grabo. Y le doy a grabar más tarde, pero bueno. Da igual. Es un poquito menos, pero vaya, con 3 horas de directo está más que bien. Así que ya sabéis, si no lo podéis ver entero aquí en directo y no os da tiempo y os queréis pasar por YouTube, ya sabéis que dentro de... Uf, claro, es que el primer episodio ha tenido 2 días de diferencia. O sea, el segundo va a tener otra vez otros 2 días de diferencia y este también. No sé cuándo estará este, la verdad. Si estamos a... Oye, ¿hoy qué es? Hoy es lunes, ¿no? Pues si hoy ha estado el primero, el miércoles está el segundo, el viernes está el tercero. Más o menos, ¿sabéis? O no sé si subirlo... Es que subirlo todo continuo va a haber algún momento que no pueda continuar el ritmo. Si veo que... Es que ahora mismo no me puedo meter, pero si veo que tiene mucho apoyo y eso, pues si eso lo hago continuo y lo subo allí a YouTube. Continuo, ¿vale? Pero ya es según el apoyo que tenga en YouTube. Ostras, digo porque no se ha roto. Vamos a buscar oro. Oro, oro, oro.
un huevo también. A ver. Bueno, pues habrá que picar, como siempre. Qué raro eso de picar para mí, ¿eh? Escalerito. Me quedo hasta pillado todo. Digo, estos son escaleras. Vamos a buscar. Eso, esta maza ha servido para llegar hasta aquí, ¿eh? Pero habéis visto que contra los bichos oscuros no sirve. Porque corres más de lo que. Bueno, es que no los alejas. Entonces, como pegas tan lento, se te acerca y siempre te dan. Siempre te golpean. Entonces no merece la pena. No merece la pena porque te van a matar. Vaya, no es por otra cosa. O yo no lo he encontrado. Es que no lo retira, no tiene retroceso. Después a las cosas que. A los murciélagos y eso sí que lo empuja, pero. A esos bichos no lo empuja. He visto a los murciélagos, los manda a Cuenca, tú. Pero a esos, a los bichos oscuros, esos no le hace nada. Mira, tenemos escalera, nos vamos a ir directamente sin pelearnos. La baba creo que quiere pelear un poco. A ver. ¿En serio ha dejado la escalera en medio? Bueno, vamos a conseguir la espada. Ah, no, espérate, que queda otro nivel, loco. Pensaba ya que estaba en el 89. Ahora este es el 89. Vale. Hay un bicho de esos que habrá que matar. Hay una baba que también habrá que matar por aquí. Antes que venga el otro. Nada, tú. Es que no lo empuja. Uf. No lo empujas, cuidado, cuidado que se puede venir liadita. No se va a venir liadita porque ya tenemos la espada de obsidiana. Que ya con esta sí que controlamos un poco más. Y ya la tenemos. ¿Cómo? Con la azada puedo excavar en... Ah, sí, sí. Vale, sé a lo que te refieres. Puedo arar, ¿no? Aquí te refieres tú, ¿no? Sí, lo sé. Y puedes conseguir cosillas. Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no me acuerdo para qué... ¿Para qué se hacía eso? Lo de excavar en las minas, no me acuerdo para qué era. Con esta espada, no es que lo empuje, pero... no tardo tanto en volver, ¿sabes? Que con lo otro tardaba muchísimo y no me daba tiempo a irme para atrás. Estoy aquí pesado. Pues... Vale, tenemos... No hay bajada, ¿eh? Tenemos bajada. Ya con esta espada ya sí que es sencillo. Ah, bueno. Sí, puedes encontrar lo que es arcilla. Y los pergaminos eso, en realidad después te lo dropean los bichos, ¿eh? Yo cuando jugaba por primera vez, es verdad que los pergaminos decía, eso es importante, es importante. Después la verdad es que me daba... Da un poco más igual, ¿eh? El duende tampoco no es que te vaya a hacer... Más fácil el juego. No es una cosa súper importante, ¿vale? Lo puedes pasar sin...
sin estar excavando el suelo. Pero ya cada uno... Lo guay del juego es que cada uno puede elegir lo que quiera hacer. Cabezón, déjame. Oh, de salud vamos jodido, Voy a comer esto. Jodido de salud. Si no hubiese mucho más bicho. Si nos tocase... No hay por qué pelearse en este nivel. Sin que vamos bien. Al nivel 100 nos da las mejores botas ya. Y ya pues... Con eso. Yo voy a picar en medio. Siempre me gusta picar aquí en medio. Suele estar aquí en medio la bajada. Suele, ¿eh? Pues esta vez no va a ser. Ay, Dios mío. Necesito bajar dos niveles más, Vale, uno. Cuando hay muchas piedras es una faena porque la probabilidad de que te toque la escalera es más pequeña, claro. A cuantas más piedras, más se reparte la probabilidad de que te toque una escalera. En este caso, pues mira. Ahí me han tocado a mí. Y lo que voy a hacer es farmear ya... Mira, el diamante, voy a coger las setas. El diamante es importante. Sí, claro, ahora me voy sin el diamante. Y sin la seta esa, que es importante, tú. Esto lo podemos tirar. La savia la podemos tirar. Y no me voy sin coger el oro ya. Ahora sí. Vamos a coger las botitas. Ah, no. Es en el piso 100, tú. Qué liado, con los pisos. Me voy. No tengo energía y ya no me merece la pena más comer porque ya es tarde. Vale, pues hemos aprovechado muy bien. Vamos a jugar un día más. Llevamos 2 horas 50. Ya por redondear, hacemos un día más y terminamos ahí. Uf, ya tenemos la espada. Tenemos un montón de cositas. Vamos a tener un montón de aspersores. Hemos conseguido un montón de carbón. No sé por qué ahora estamos consiguiendo tanto carbón, la verdad. Pero bueno, no me voy a quejar. Se agradece un montón. Vale, vamos a soltarlo todo por aquí. Tampoco es que podríamos soltar muchas cosas ahí, la verdad. Eso por ahí. Ahora todo esto se meterá ahí, sí. De lujo. Esto lo voy a soltar aquí. Ah, mierda, lo he soltado y debería haber puesto el oro. Hacer. Sí, voy a poner el oro. Esto también. Vale. Y esto por aquí. La regadera me la voy a llevar porque no sé si mañana llueve. Y vamos a dejar el hacha ahora. Bueno, vamos a dormir directamente. No sé si... bueno, vamos a dejar el hacha. Estoy planeando, No hay nada.
Llevan unos cuantos días sin vender nada. Me parece raro eso. Se me hace extraño. Y vale. Ahora vamos a poner el cobre a hacer, que tenemos para dos lingotes nada más. Un poco triste eso. Vamos fatal de cobre, ¿eh? Pero fatal. De esa no tenemos. Vale. Pues vamos a regar. Mira, el cobre se hace rápido, tú. Tengo que poner a hacer también. Vamos a poner a hacer el. El hierro o el cuarzo. Vamos a hacer cuarzo, que no tengo. Y mientras que estamos trabajando aquí, pues se van haciendo cositas. Cositas que tardan menos. Después, cuando te vayas a ir un buen rato, pues pones una cosa que vaya a tardar mucho. Por ejemplo, el oro, que tarda muchísimo. Pues si te vas a ir a la mina y eso, a hacer cosas, pues dejas el oro haciéndose o a dormir y ya está. Y es lo suyo. Vale, pues ya todo regadito, todo hecho. Vamos a entrar en lo de los animales también. Y nos vamos a llevar los 5 lingotes de cobre. 5 lingotes de cobre, dejamos uno ahí. Y vamos a dejar haciéndose oro mismo. Cuarzo y todo eso ahí. Y saludamos a los animales. Vamos a ver la vendedora. Bueno, tenemos cosillas, ¿eh? Tenemos cosillas por hacer. Mira, el pollete por aquí. Hola, pollete. Hola, pollete. Y no vamos a entrar porque es tontería. Ahora mismo son chicos y no hacen nada. Lo malo es que nos vamos a quedar sin madera. Y sin comida, ¿no? Durante 3 días por ahí. Vamos a talar. Voy a gastar la pequeña, en la poca energía que nos queda, en talar aunque sea unos cuantos árboles antes de ponerlo a mejorar, porque si no nos vamos a quedar sin comida y sin madera. Cuando tengamos un hacha buena, esto va a ser el hacha de iridio, tala enseguida tú. Y ya encantada, ni os imagináis. Pa, para, pa, pa. Vale. El viernes que vendes tú. Nada interesante, ¿no? Pues me voy. Espérate, ha cambiado la. Ah, sí, mira, ha cambiado la decoración. ¿No? Sí, ha cambiado la decoración. Ahora es un melón. Antes eras una coliflor, ahora es un melón. Y al lado hay arándanos y eso, que antes cabía, no me acuerdo. Bueno, vamos tranquilito. Cinemática, esta es nueva, ¿eh? Esto no está en el vanilla. Le garantizo que no hay nada de qué preocuparse, alcalde. ¿Qué ha pasado? Pero sí la hay. Morri, la casa de Robin fue golpeada por muchas rocas cuando el derrumbe fue despejado. Claro, es que la casa de Robin está debajo. Susa se sintió conmocionada por el estallido. Ella no fue informada de la operación. Todo está bajo control y va a estar bien, alcalde. ¿Y quién hay? ¿Y qué hay de la basura que Joja arroja al río Morris? Willy, nuestro pescador local, dice que pescó un CD de Joja y una lata de
de cola. Puedo recordarle que todo se hizo conforme con el decreto R2701, rectificación de Joja Co. Las operaciones de Joja acá en Stardew Valley cumplen a cabalidad con la ley. Vale. Vaya, en resumen, que dicen que se agarra la ley y que ellos han firmado, pues ya está. Ah, hola, Legend. Yo solo estaba de paso. Uf. Todos no se llevan bien, ¿eh? Buenos días, Morri. Lo raro es que no me hayan metido ahí por medio, la verdad. Espera, 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 que sigue la cinemática. Joja le está pavimentando un camino a la grandeza a Stardew Valley. Si tú lo dices, Morri. Es cosa de tiempo hasta que todos estemos reunidos bajo Joja. No creo. Guay. Me mola la cinemática nueva. Es como jugar otra vez al juego de nuevo. No sabes lo que te espera, no sabes lo que está pasando. Y ya se ve que Lewis y Morris muy bien no se van a llevar, ¿eh? Y cuando ayude el centro comunitario, tengo muchísima curiosidad de lo que pasará con Joja, con Morris y con todo, ¿eh? Procesar geodas. Porque lo dicho, yo en el trailer vi que ganaba a Joja porque estaban todos los trabajadores, Morri y todo eso haciendo una celebración en mitad del pueblo. Eso es un pequeño spoiler, pero vaya. Que sí, es porque han hecho el camino de ir por Mercajoja. Pero, ¿y el que vaya por...? ¿Y el que vaya por ayudar a Pierre? ¿Sabes? Al centro comunitario. ¿Qué pasará? Con Morri y todo eso. ¿Desaparecerán? Recoger recompensa, donar. También me gustaría hacer algún día el camino por el... para ayudar a Morris. Que tengo una granja que empecé y la tengo ahí medio medio. Y va por ese camino. Pero no he terminado de hacerlo. No he terminado de completarlo. Entonces todavía no sé lo que pasa cuando Morris gana, ¿sabes? No sé lo que pasa con Pierre. No sé lo que pasa con la tienda de Pierre. Ni nada. Entonces eso también me gustaría verlo, pero bueno, eso ya será más adelante. Ahora mismo, pues, nuestra preocupación es otra. Ahora mismo yo quiero ayudar a Pierre, bueno, al centro comunitario. Y si veo que es demasiado apoyada la serie y todo eso, pues podemos intentar. Que esto lo estoy hablando, pero para esto todavía queda mucho, ¿eh? Porque, vaya... Hay que hacer un montón de cosas todavía aquí. Pero que en un futuro hacerlo con Joja, ¿sabes? Y ver lo que pasaría cuando Joja gana. Pero si el centro comunitario, cuando ganamos lo del centro comunitario, no cambia mucho, después cuando gane Joja tampoco va a cambiar mucho, ¿sabes? De lo del Vanilla. Más o menos serán iguales. Ok, pues... Yo creo que estamos, ¿no? Estamos listos. Vamos a entrar aquí. Voy a darle una barra de pan. Toma. ¿Te gusta una baguette? ¿Dónde vas? Ostras. Hostia, que tiene un minibar. Este es un regalo reflexivo. Cariño, gracias. Mi costurera en Chestervale. Eso es otro pueblo. Eso es otra ciudad. Me diseñó un hermoso vestido. Tengo muchas ganas de usarlo en el próximo festival del pueblo. Bien. No olvides felicitarme cuando lo veas, cariño. ¿Me estás insinuando algo, Olivia? A ver. Esta casa es enorme, ¿eh? ¿A ti te gustan las almejas? Tienes cara de que no, pero bueno. Gracias por el regalo, Legend. Aprecio el gesto. No lo he convencido, ¿sabes? Perdón, Leye, tengo mucho en mente hoy. Como que no estoy de buen humor. Bueno, vale. Luego. Me gustan las conversaciones que le han puesto. El carisma que le han puesto a cada personaje de los nuevos. Me gusta, cada uno es diferente, ¿sabes? Y eso pues hace especial al juego. Que tenga ganas de conocerlos a todos. Que vea la reacción de todos, ¿sabes? Y está guay.
Está muy guay eso. Esto... Espera, un segundo. El berberecho me hace falta. Y el erizo de mar también. Vale, todo lo demás lo voy a vender. Eso no. Vale, guardamos todo esto. Guardamos todo esto. Berberecho y erizo de mar van a ir aquí. Ya lo llevaré. Esto también habrá que llevarlo, ¿no? No, ahora mismo no. Bueno. Vale. Pues creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado por hoy. Podemos hacer... un segundo, a ver lo que tenemos aquí. Lingote, lingotes... Más lingote. ¿Cuántos de estos podemos hacer? Dos, ¿no? Dos, podemos hacer más... Más lingote de... De hierro, que tardan más. Pero bueno, ya poquito a poco vamos a ir haciéndolo, ¿vale? Ya tenemos tres. Vamos a dormir. Ya no tenemos ni energía ni nada. Y tampoco tenemos hacha para poderla gastar. Ah, mira. Recolección nivel 5. Guardabosques. Los árboles proporcionan un 25 más de madera. La posibilidad de recolectar dos productos en vez de uno. Yo prefiero esto. Encima, en esta granja, todavía más. Porque tenemos un montón de árboles. Vamos a tener madera de sobrísima. Y después, posibilidades de recolectar dos productos en vez de uno. Siempre viene bien. Porque nosotros recolectamos nuestras propias cosechas. Y si en vez de darte un melón, te da dos por cada melón que has sembrado. Blanco y en botella, leche. Son todos beneficios. Así que lo elegimos. Y... por aquí lo vamos a dejar. Muchas, muchas gracias por pasaros. Para los que estáis en YouTube viendo esto, si habéis llegado hasta aquí, hoy la palabra va a ser verano. Si habéis llegado hasta este punto, poned en los comentarios verano. ¿Vale? Pues lo dicho, que toda la información está en la descripción, tanto aquí en Twitch como en YouTube. Si queréis cambiarlo de plataforma, pues ya sabéis. Ahí abajo está toda la información, lo importante es Twitter también, que por ahí es por donde voy avisando siempre. Si os quedáis, vamos a hacer una pequeña raid, si os apetece, y así pues apoyamos a alguien más también, y nos podemos quedar viéndolo también a otra persona y conocemos a otra persona, ¿sabéis? Voy a buscar rápidamente aquí Stardew Valley, alguien que esté haciendo Stardew Valley, pues ya que nosotros estamos haciendo Stardew Valley. Pues mira, alguien que tenga camp para... Es que hay muy poca gente, ¿no? Vale. Vamos a hacer a esta chica misma. Sí, esta chica misma. Aunque no tenga... Aunque no tenga camp, pero bueno, da igual. Si os quedáis, por favor, quedaros y hacemos la raid, por lo menos. Iniciar raid hacia el canal. Lo pego aquí. Y lo dicho, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo / directo, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao.